Bona tarda a tots i a totes, els que esteu aquí i els que s'estan veient. Benvinguts i benvingudes a les persones que s'acompanyen a aquesta sala i als ciutadans i ciutadanes que s'estan veient a través de l'emissora municipal i de les xarxes socials de l'Ajuntament. Comencem la reunió d'aquest mes de maig amb el record per a les dones que han perdut la vida a mans de les seves parelles o exparelles. Segons les xifres del Ministeri d'Igualtat, ja en són 15 les dones assassinades per violència de gènere a Espanya el 2022. 1.145 des del 2003, quan comencen els registres. No nos cansaremos de decirlo y de condenarlo todos y cada uno de los días, pero sobre todo en estos días de pleno. Y ahora, señora secretaria, cuando quiera, comenzamos con el orden del día. Bé, bona tarda a tothom. Comencem la sessió ordinària del ple de la Corporació de 26 de maig de 2022 i abans de passar al primer punt de la part resolutòria hi ha tres punts sobrevinguts que haurien de ser sotmès a votació, la seva inclusió a l'ordre del dia. Aquests tres punts són, en primer lloc, l'aprovació de les bases específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. El segon seria la ratificació de l'acord número 5.1 de la Junta de Govern Local de data 17 de maig del 22 d'aprovació de les bases del concurs escolar municipal de disseny del cartell de la campanya de prevenció de tabaquisme 2022 i de la convocatòria del concurs. I per últim tindríem la ratificació de l'acord número 5.2 de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 d'aprovació de les bases del sorteig del premi pels pacients de la consulta de deshabituació tabàquica de Sant Andreu de la Barca i del concurs. Molt bé, doncs passem a votació i inclusió d'aquests punts. Sisplau. Juntos? No, no, un a un, si vols. Un a un. Passem al primer, que és de les noves bases reguladores per a la sol·licitud d'atorgament de subvencions per a la igualtat, si no m'equivoco. Correcte. Podemos a favor y buenas tardes a todos y a todas. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas y ciutadans a favor. Fem Sant Andreu Acord Municipal a favor. Molt bé. Bona tarda, el Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. Molt bé. Doncs aquest és aprovat. Senyora secretària, passem al següent. Sí, el següent són les bases del concurs del cartell de la campanya de prevenció del tabaquisme. Molt bé. Posicionament, votació. Podemos a favor. Ciutadans Andreu de Barca a favor. Fem a favor. I el Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. I a l'últim? I a l'últim és la ratificació, de les bases del sorteig pel Premi dels Pacients de la Consulta de Deshabituació Tabàquica. Molt bé. Votació. Podemos a favor. Ciutadans a favor. Fem a favor. I el PSC a favor. Molt bé. Molt bé. Doncs queden inclòs a l'ordre del dia. Quan arribem al punt de sobrevinguts passarem sobre aquests punts. Passem doncs al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió del ple ordinari de data 28 d'abril de 2022. Molt bé, algun tema en l'acte? Res? Doncs està aprovada. El punt següent és ret a compte el ple de la Corporació de la relació de factures corresponents al tercer trimestre del 2021, de les quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l'obligació. Molt bé, sobre la compta no sé si teniu alguna cosa, res, doncs continuem. A l'1.3 és retre compte al ple de la Corporació de la relació de factures corresponents al quart trimestre del 2021, de les quals ha transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'ha fet el corresponent expedient de reconeixement de l'obligació. Alguna cosa, res, continuem, aprovat. A l'1.4 és retre compte al ple de la Corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de les dades corresponents al període mitjà de pagament segons el càlcul que contempla el Reial Decret 1040/2017 de 22 de desembre referides al primer trimestre del 2022. Alguna cosa?
Res? Doncs continuem. A l'1.5, retre compte al ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i en signatura electrònica a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de l'informe trimestral de tresoreria que contempla la llei orgànica 15/2010 i corresponent al... Perdón, perdón, senyora secretària, pido por favor al públic un poquito de silencio. Continuem. Sí, dèiem, és el retre compte de la tramesa per via telemàtica de l'informe trimestral de tresoreria que contempla la llei orgànica 15/2010 i corresponent al primer trimestre del 22. Alguna cosa? Res? A l'1.6 és retre compte al ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica i amb signatura electrònica a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de totes les obligacions trimestrals de subministrament d'informació sol·licitades, així com l'informe d'avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al primer trimestre del 2022. Molt bé. Alguna cosa? Res? Vinga, continuem. Passem a l'aprovació de l'addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi per a l'any 2022. Doncs, Juan Pablo, si vols dir alguna cosa, no sé si juntar aquest punt en el següent. Sí, molt breument. I alguna cosa dels dos. Molt breument, és la col·laboració, els convenis que tenim signats amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que permet, d'una banda, treballar amb els pisos de mediació, que són pisos que ens cedeixen per poder fer allotjament a famílies que tenen més dificultats per trobar un habitatge i també pel propi funcionament de l'oficina. És una addenda que es fa anualment, que significa que la col·laboració continua i que doncs, el tracte i la col·laboració és bona entre les dues parts. Molt bé. Alguna pregunta? Res? Begoña, suposo, senyora secretària, suposo que ens haurem de votar per separat. Sí? Sí. Doncs votem en 1.7 primer. Vots a favor? Podemos a favor. Ciutadans a favor. Fem Sant Andreu Acord Municipal a favor. El Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. Molt bé, i ara votem l'1.8. Podemos a favor. Ciutadans a favor. Fem Sant Andreu Acord Municipal a favor. I el Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. Molt bé, han sigut aprovats. Podem continuar. Que és l'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana pel desenvolupament de la finca situada al carrer de l'Amistat 2-4, carrer Riera de Canals 20-22 i carrer de Carretera de Barcelona 17-25, dins de l'àmbit de la 26a modificació del Pla General d'Ordenació de Sant Andreu de la Barca. Molt bé. Maite, vols explicar-nos una miqueta? Hola, bona tarda a tothom. Bueno, pues sí, sí, hoy traemos la aprobación provisional del PMU del carrer Carretera, del carrer Amistat i del carrer Riera Canals. El PMU és un instrument que ens detalla els paràmetres del plan general. ¿Esto qué quiere decir? Que concreta la volumetría, la ubicación, la altura y la tipología de vivienda. Es un PMU de promoción privada que se concreta la vivienda libre y la vivienda de PO, de protección oficial. Concretamente el 30% será protección oficial. Y así haremos cuando quede aprobado por este pleno, se tramitará y se enviará a la Generalitat. ¿Sí? Molt bé, moltes gràcies. Espera. Si vol parlar, prende la Isabel. Hola, això. Bueno, no, yo simplemente quería celebrar, ¿no? Como no puede ser de otra manera, la primera vez que en este municipio tenemos el 30% de vivienda social en una construcción de vivienda privada y, bueno, felicitar al Gobierno de España por esta ley que nos está permitiendo en este momento poder hacer eso. Gracias, Isabel.
Alguna paraula més? Bona tarda a tothom. Abans de res, sí que m'agradaria les meves primeres paraules al plenari dedicar-les al Rafael Peralta, que va ser una persona que va ser molt activa en l'esport local i que va ajudar moltes entitats i que ens va deixar fa pocs dies, i m'agradaria dedicar-li aquestes primeres paraules. Referent a aquest punt, tres coses del mateix que ha comentat la portaveu de Podemos. Celebrem primer que li posem punt i final en aquest solar al mig del poble i que li donem una utilitat, i si poden ser vivendes i habitatges, millor que millor. El que li hem fet una proposta al govern municipal a la Junta de Portaveus de fa una estona, que quan es comenci a definir el projecte, perquè el projecte encara no està del tot definit, que l'Ajuntament pugui ser partícip d'un o dos nivells d'aparcament, perquè aquest aparcament es pugui destinar als compradors que van a comprar el casc antic de la ciutat i es pugui així també dinamitzar tot el que és el comerç local, el carrer Major, el carrer Estatut, i que això pugui ser escanviable a aquestes hores d'aparcament, doncs, per les compres que puguin fer. Dit això, ens posem a la disposició del govern per, quan això sigui possible, doncs, treballar-ho conjuntament. Molt bé, moltes gràcies. Res vols dir? Res? Doncs passem a votació. Podemos a favor. Ciutadans a favor. Fem Sant Andreu Acord Municipal a favor. I el Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. Molt bé. Punt aprovat. Continuem, senyora secretària. Passem, doncs, al punt de l'aprovació de l'actualització del preu del contracte de gestió del servei de recollida de residus municipals, neteja viària i deixalleria, corresponent als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Doncs, molt bé, tens la paraula. Una mica. Bona tarda a tots i a totes. En el ple del 2003 es va adjudicar a l'empresa Urbacer el contracte de gestió de la recollida de residus, neteja viària i deixalleria d'aquí, del nostre poble. En l'any 2008 hi va haver-hi una modificació del contracte consistent en l'ampliació del contracte, en el sentit de que es van substituir els contenidors que hi havia, es van millorar, es va millorar els camions que era necessari i es van fer totes aquestes inversions. Totes aquestes inversions es va quedar en el contracte, que es tenien que reinvertir i acabar pagant fins a la final del contracte, que és el 2023. Aleshores, aquest any ens han presentat tots aquests números amb els IPCs corresponents, i és aquest contracte el que un cop valorat per la casa, pels tècnics de la casa, el que portem per poder aprovar. Vale? És efectuar les actualitzacions d'aquest preu del contracte, de la gestió de serveis de recollida de residus i poder passar al seu pagament. Ja estaria. Molt bé. Alguna pregunta? Vinga. Isabel. A Podemos lo que nos cuesta entender es cómo de golpe nos pasan la actualización del 2018, 2019, 2020 y 2021 y que esto no se haya regularizado cada año como debería corresponder. Nos sorprende, no lo entendemos, lo hemos preguntado en las comisiones y yo creo que estaría bien, ¿no?, que esa pregunta la ciudadanía también... Seguro que se la plantea, seguro que se la pregunta y que pudiéramos darle una respuesta en el pleno. Bien, desde nuestro grupo municipal sabemos que es un contrato, los contratos hay que cumplirlos, hay que pagarlos y, bueno, llevamos a aprobación esta actualización del precio del contrato y sabemos que queda un año ya para la nueva concesión, el nuevo concurso para la recogida de basura y tal. La cuestión es que tenemos un compromiso y el compromiso es que tenemos que actualizar, cuando se haga el nuevo contrato, utilizar las nuevas tecnologías para poder desarrollar una recogida selectiva más adecuada al siglo XXI, donde prioricen los elementos tecnológicos para bajar el precio del actual contrato, que es un contrato que es muy elevado en dinero. Pero el compromiso es ese, que de cara para el año que viene, seguir mejorando
el contrato para la gestión de servicio de recogida de residuos. Nuestro voto será a favor. Gracias. Molt bé, moltes gràcies. En aquest punt, el nostre grup municipal, ja ho vam expressar a les comissions informatives, ens genera molts dubtes i moltes preguntes, perquè com pot ser que una multinacional com és Urbaser en els anys 17, 18, 19, 20 i 21 no li reclami a l'Ajuntament l'actualització, la regularització de l'IPC de tots aquests anys i que de cop i volta, un cop hi ha hagut un canvi de govern, ens arriba l'actualització de cop. D'alcalde. Llavors, en aquest sentit, apuntant també el que ja s'ha dit aquí, un contracte s'ha de complir, tenim un deure legal en aquest cas que té una forma d'aplicar, una forma de contracte i entre tots l'hem d'assumir. Però sí que és cert que ens manquen, i crec que l'exposició que ha fet la regidora Tovella li manca explicacions, perquè aquests mateixos dubtes que imagino que hem expressat dos grups municipals, però imagino que tota la gent que avui ens està seguint al plenari tenen. Montse, no pot ser que l'única explicació sigui que és una mera actualització. Volem saber si és que hi havia un pacte anterior on aquestes regularitzacions no es portaven a terme, a canvi d'algú, no sabem absolutament res. Vull dir, en aquest sentit, crec que 800.000 euros calen una major justificació en aquest sentit, d'un total de 2 milions i pico. Aviam, no conec el que estàs, del que estàs parlant, Marc. El que és cert és que l'empresa Urbaser com a tal entra a la seva sol·licitud i nosaltres actuem a partir de que l'empresa entra a la sol·licitud aquí, en aquesta casa, a l'Ajuntament, de la revisió. I en quan les entren ells, nosaltres actuem. Al final del 21 entra i l'any 22 entra l'actualització de l'any 2021. A partir d'aquí es fa tota la revisió, com està ficat a l'informe, i per tant es porta en aquest plenari. I una pregunta més, Montse. A l'interventor anterior el que fa és fer guardiola per quan l'empresa demani l'actualització poder fer front a aquest pagament, però clar, l'IPC de cada any, del 17, del 18, del 19, és conegut. El coneixem el mes de gener, a molt allargar el mes de febrer. Com pot ser que... Tu recordes quan fem els pressupostos, Marc? Un moment, Montse, un moment. Per què en la primera modificació que es fa del pressupost al voltant del mes de març no s'actualitza aquesta partida que s'ha fet provisionalment, no s'actualitza amb l'import real, perquè potser avui, en comptes d'utilitzar 800.000 euros més del romanent, ja el tindríem previst aquest pagament. Això, li faig aquesta pregunta perquè el que abona aquesta pregunta és el dubte, és a dir, possiblement abans estigués pactat que no ens reclamarien aquest IPC i per tant no ens importava si fèiem la guardiola correctament o no? Aquest és el dubte i per això el plantegem. Aviam, quan fem els pressupostos nosaltres sempre fiquem un IPC que suposem que serà aquell per aquest any, per aquell any, d'acord? Per tant, el mes de març, no, però el mes de març tampoc ho sabríem. I fins que la factura no arriba a aquesta casa i no es pot valorar aquest IPC, no podem fer res. Per tant, quan entra, ho podem fer. I gràcies que tenien tots aquests diners previsibles per un costat i després un romanent que després parlarem amb el que podem respondre amb tranquil·litat. Doncs si no n'hi ha més preguntes, votació, sisplau. Podemos a favor. Ciutadans a favor. Fem Sant Andreu Acord Municipal amb tots els dubtes a favor. El Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. Molt bé, moltes gràcies. Ha sigut aprovat. Continuem, senyora secretària. El punt següent és l'aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca per a l'any 2022. Molt bé, Xavi, vols? Sí, bé, des que es va signar el conveni el passat 2020, si no recordo malament, un dels apunts per rebre la subvenció és que ha d'anar mitjançant aquest procediment, que és l'addenda, i per això la portem a dia al ple.
com ja es va comentar a la comissió informativa, alguns grups van preguntar bueno, que si l'import era més superior o hauria de ser més superior. Suficient, tens raó, Sebas, gràcies. Si era suficient o no, òbviament ens encantaria donar-li molts més diners, però vull explicar que des del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament se'ls fa una subvenció per les seves despeses corrents a l'entitat de 4.000 euros i a part a les inversions, que és algo que ells no poden comprar directament perquè la llei, la llei no els deixa, aleshores ho ha de fer l'Ajuntament i l'Ajuntament cedeix el material després a l'entitat, com està regulat des de fa molt de temps. I vull recordar que en el pressupost d'aquest any hi ha un pressupost de, si no recordo malament, de 25.000 euros per adquirir un nou vehicle, que és una demanda històrica de l'entitat per fer la seva funció d'una manera més òptima. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta? Res, passem a votació. Podemos, a favor. Ciutadans, a favor. Fem Sant Andreu, Acord Municipal, a favor. I el Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor. Molt bé. Doncs un altre punt aprovat. Senyora secretària, continuem. Passem al punt 1.12, que és l'aprovació del conveni de col·laboració regulador del finançament de l'equip d'atenció a la infància i l'adolescència, EAIA4, del Baix Llobregat, a subscriure entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per al període 2021-2024. Molt bé. Irene, tens la paraula. Està. Hola. Està. Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc, dic que l'EAIA és un servei interdisciplinar per atendre a infants i adolescents en risc, que des d'aquest consistori ja es va signar un conveni de cooperació econòmica municipal i el renovem fins al 2024. Hay que recordar que l'ajuda econòmica no se pot imputar al contracte programa i, per tant, a nivell municipal, Sant Andreu se compromete a fer una aportació econòmica i un esforç econòmic més. El EAIA no es un servicio obligatorio para municipios de menos de 50.000 habitantes, pero consideramos la necesidad de mantener este servicio y sumarnos a la lista de otros municipios para hacer red en el equipo EAIA. Som un dels ajuntaments de la zona que presenta una dotació econòmica més elevada. Nosaltres volem garantir que cap infant estigui en risc i, si és així, que els professionals tècnics realitzin les actuacions pertinents per tant i portar el nen com a la família a una situació de millora. I tot això fent xarxa amb municipis collindants. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Irene. Alguna pregunta? Res, passem a votació. Podemos, a favor. Ciutadans, a favor. Fem Sant Andreu, Acord Municipal, a favor. I el Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor. Molt bé, un altre punt aprovat. Passem al següent, senyora secretària. El següent punt és l'aprovació inicial de l'expedient número 4/2022 de modificació del pressupost únic municipal per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Molt bé, Montse, tens la paraula. Hola. Aviam, passem, com molt bé ha dit la secretària, a la modificació extraordinària per aprofitar la bona gestió que han fet, que tinguéssim romanent a fi i efecte de poder millorar ara certes polítiques que pensàvem que eren importants. Aportarem en el pressupost del romanent no afectat 1.291.870 euros. I us explicaré ara per què ho aportem i en què pensem que és important que ens gastem tots aquests diners. Paga la pena dir que si ho fem és perquè volem, el nostre objectiu és incrementar la qualitat dels serveis i, evidentment, donar prioritat a serveis que pensem que són essencials i que, donat aquest romanent, ho podem fer, ho podem incentivar. Aviam, primer que tot, l'assignació d'una partida és per incrementar la partida del lloguer amb una opció de compra dels locals d'aquí de les Monges amb 5.500 euros perquè els lloguers per poder compensar l'IPC. Hi ha una assignació de 30.000 euros pels nostres centres educatius que ens van demanar més i, donat que tenim aquest romanent, podem aportar pels CEIPs, pel Guimarà i per altres millores en els seus edificis. Una partida amb 25.000 euros de difusió i foment de la cultura local.
donat a l'IPC hi ha un increment en totes aquestes coses i pensem que en un postpandèmia tota aquesta cultura la tenim que fomentar a fi que tota la nostra ciutadania pugui gaudir de més salut i més cultura. La presència de la institució en els esdeveniments comercials i culturals del municipi també portarem 10.000 euros. Igualment hi ha 229.000 euros per el que és desplegar tot l'organigrama de la casa. Entre ells, el Departament de Contractació, incrementar per serveis socials més personal, el que és per l'Departament d'Igualtat també hi ha una voluntat de millora i també el que fa el Departament d'Economia. Pel que fa a Urbacer, que estava al punt d'abans, podem aportar el que ens queda per acabar de pagar, són 852.000 euros que surten d'aquí del romanent, del que ja ens ha sobrat de l'any passat per poder-ho fer. I les coses amb les que més potser ens agrada i podem ficar-hi més èmfasis i que de passada després m'agradaria que expliquessin els regidors que ho porten perquè penso que ells ho podran explicar encara millor. Una és la inversió en el que són mesures d'estalvi energètic, són 30.000 euros per les instal·lacions esportives gestionades per SAP Urbà. Gastarem menys en llum perquè ho fem més per la renovació energètica. El programa de rehabilitació d'habitatges, que juntament amb l'àrea metropolitana aconseguirem que les cases i els pisos que són anteriors a 1980 puguin tenir actuacions sostenibles i d'accessibilitat amb ajudes importants des de l'àrea, que sisplau, Juan Pablo, si després ho pots explicar una miqueta millor, seria interessant, em penso jo que ho faríem. I després, el que també, una assignació de nous recursos amb 75.000 euros, que és per la gent amb més vulnerabilitat de la nostra societat, amb SAT dependència, amb ajuts a subministres i ajudes al lloguer, i així com també en pisos de lloguer per a les persones que tenen violència masclista. A mi em sembla també que la regidora de Serveis Socials ens ho podrà explicar una miqueta millor i així sabrem per què van destinats tots aquests diners. Si voleu, sisplau, ho comenteu. Sí, Montse, gràcies. Juan, vols explicar alguna cosa de les fotovoltaiques? Sí, buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues en principio el tema de las energías renovables es un proyecto y es una idea que tiene este equipo municipal para sacar adelante y como bien ha dicho la regidora, es un motivo para poder implementar y para poder incrementar estas partidas para poder aplicar esas políticas en renovación tanto en edificios municipales como en los edificios que se tengan a bien. Por lo tanto, entendemos que es una buena acción y es un buen proyecto para llevar a cabo el tema. Muchas gracias. Gracias, Juan. Juan Pablo. Sí, lo que comentaba mi compañera Montse del tema de la rehabilitación de edificios va un poco relacionado con el trabajo que está haciendo Juan también de ahorro energético. Hay un programa muy ambicioso del área metropolitana de Barcelona que son fondos de Next Generation que han llegado de Europa y que permiten la rehabilitación de edificios, de bloques de nuestra ciudad con unas ayudas realmente importantes. Tenemos un periodo de tiempo amplio para desarrollarlas, llegan hasta el año 2026, pero como lo que queremos hacer desde el ayuntamiento es fomentar que estas comunidades, que estos edificios se adhieran a esta línea de ayudas. Son unas ayudas muy ambiciosas que tienen que ver con las reparaciones que se pueden hacer en los bloques, en las comunidades, que repercuten en el ahorro energético, llegando a subvenciones del 80% en el caso de los mayores niveles de ahorro energético. También decir que a posteriori incluso se dan subvenciones y facilidades de pago. Y nosotros lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento es acercar a los barrios de nuestra ciudad esta propuesta, esta línea de subvenciones, con personal formado, hablando con las comunidades, con los presidentes, con los secretarios, porque realmente se pueden beneficiar de muchos ámbitos. Sabemos que hay unas necesidades en un ámbito muy concreto de nuestra ciudad, por ejemplo, de ascensores, de instalación de ascensores, si se hacen en el contexto de una serie de medidas de ahorro energético, también pueden ser subvencionables. Creemos que es muy, muy atractivo, muy interesante
también para poner al día todas la calidad y sobre todo en este caso la competitividad de nuestro tejido urbano, y en ese sentido lo que vamos a hacer es una campaña informativa, una campaña en la que vamos a ir a comunidades, a bloques, explicando cuáles son estas ayudas y facilitando la tramitación para que les sea muy fácil. De hecho, nuestra ciudad, hemos hablado con el área metropolitana de Barcelona, que está iniciando esta línea, y nuestra ciudad será un poco pionera, la primera en la cual se harán sesiones informativas generales, y en ese sentido pues estamos muy satisfechos de que nuestra ciudad, a través de un programa informático también que se explicará en su momento, pues poder el vecino prácticamente con dos movimientos tendrá acceso a qué mejoras necesita su comunidad y cómo acceder a las ayudas. Ese es un poco el objetivo de esta campaña. Gracias, Juan Pablo. Irene, por favor. Bueno, tal y como ha comentado nuestra compañera Montse, ampliamos nuestro presupuesto destinado a servicios sociales en 75.000 euros. Esta es la idea que tenemos como Gobierno para impulsar las políticas sociales, el aumentar nuestro presupuesto en 75.000 euros. Volem ampliar el conjunt de mesures de caràcter socials perquè volem anar cap a una societat més digna, més justa i més equitativa, amb igualtat d'oportunitats. Aquesta dotació econòmica es repartirà, entre altres coses, amb el SAT Dependència. El SAT Dependència són ajudes per rebre cures domiciliàries a persones d'edat avançada, amb patologies cròniques, complexes, amb escassa mobilitat. Queremos garantizar que los ciudadanos tengan elección respecto a sus cuidados, respetando hasta el último momento su dignidad. Ayudas en alquiler de emergencia, es decir, si un ciudadano necesita en un momento puntual un alojamiento de emergencia, nosotros nos hacemos cargo del coste de dicho alquiler. Nadie estará en la calle en San Andreu de la Barca. Ayudas para el suministro de agua, luz, cualquier suministro de este tipo. De igual forma, ante una situación de vulnerabilidad de una familia que se ve incapaz de asumir el recibo de la luz, del agua, nosotros nos hacemos cargo. Ayudas de emergencia, es decir, ofrecemos un soporte económico a aquellas personas vulnerables que en un momento determinado no se puedan superar pues cualquier tipo de gasto de farmacia, de alimentos, etc. Ayudas de alquiler para mujeres víctimas de violencia de género. Ante la activación de un protocolo de violencia de género, nuestro ayuntamiento busca un alojamiento y pagamos dicho alquiler, garantizando así la seguridad de la víctima. Ayudas técnicas. Garantizamos el acceso a soportes técnicos, tales como gafas, audífonos, a aquellas personas que lo necesiten y así lo acrediten. Como ven, queremos avanzar, tal y como he comentado al principio, hacia una sociedad más justa y más equitativa. Es por ello que les pido, por favor, que nos apoyen esta propuesta, para que podamos avanzar a una sociedad más justa, equitativa y mejor para todos. Gracias, Irene. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, celebramos, ¿no?, que podamos utilizar este remanente que tenemos acumulado. Pensamos que hay que aprovechar esta ocasión, que la suspensión de la regla del gasto permite a los ayuntamientos poder hacer esta inversión y poder utilizar el remanente. Nada mejor que ahora, que acabamos de pasar una pandemia muy dura y que estamos todavía con todas las consecuencias de la guerra, y es un buen momento, pensamos, para poder hacer esto. Nos gustan muchas de las medidas que hay puestas en este remanente. Nos gusta especialmente todo el tema de la inversión energética en renovables en los espacios municipales. Es algo que en el acuerdo de presupuestos teníamos contemplado. El tema de la rehabilitación de viviendas es un tema además que nos ilusiona especialmente, porque aparte de que vamos a utilizar los fondos europeos, pensamos que va a ser un avance en todo el tema de vivienda en el municipio en cuanto a rehabilitación y en cuanto también a aprovechamiento de las energías. Estamos totalmente de acuerdo con la partida de mantenimiento de los centros educativos. Las escuelas permanentemente en los cursos escolares, cuando hablamos con ellas, nos recuerdan que necesitan más partida de mantenimiento y es indiscutible. Y lo que nos duele especialmente de este remanente es el tema de la regularización y la actualización de los IPCs de la empresa Urbaset,
¿Y por qué nos duele? Pues nos duele porque son 852.000 euros frente a los 440.000 euros que vamos a dedicar a todo el resto de las partidas que estaba diciendo, ¿no? Y dices, claro, ostras, es un remanente muy importante para dedicarlo a esto, ¿no? Nos duele, pero bueno, como decíamos antes, es una deuda que tenemos contraída con la empresa Urbaset, nos toca hacerlo y bueno, nos duele que sea del remanente, pero aún así vamos a aprobar, por supuesto, esta inversión. Molt bé. Gracias. Bien, desde Ciudadanos está claro que el eje de esta modificación presupuestaria de incorporación de remanente, aparte de hacer el cumplimiento de la contrata de la recogida de escombrarías, se basa en tres puntos, que son las personas, con el refuerzo en servicios sociales, la educación, que son las peticiones que nos han hecho algunos centros escolares, y la transformación digital, como bien hay como bien está la partida en informática. Bien, está claro que nosotros hemos venido aquí para trabajar por nuestra ciudadanía y las demandas que solicitan, pues estamos trabajando para ello, y aquí queda constatado que vamos a seguir a lograr los objetivos que nos hemos marcado y seguimos trabajando para ello. Muchas gracias. Gracias. Bona tarda a tots i a totes. Bé, referent a aquesta modificació pressupostària que ens han presentat, tenim uns sentiments encontrats. Tenim una sèrie de partides que s'incrementen, que les aprovaríem sense cap mena de dubte, amb els ulls tancats, com són, per exemple, l'increment de partida de serveis socials, l'obligació contractual que tenim amb Urbaser, ens agradi més o no com es faci, tenim l'obligació de pagar-ho, el manteniment, per suposat, de les escoles, però hi ha unes altres certes increments de les partides que es poden considerar, i no només passa amb aquest ajuntament, sinó que és començament de campanya electoral. Per exemple, tenim 10.000 euros més de despeses d'alcaldia, que això implica un 50% més de la partida inicial. També un matís del 1.300.000, estem parlant que el 66% es dedica a Urbaser, el 17,75, 230.000 euros en personal. Vull recordar que segons l'informe que va fer Intervenció, el romanent de tresoreria no s'hauria de fer servir per fer despeses recurrents, i els salaris sí que ho són. Podem entendre que per tal de desenvolupar el nou organigrama sigui necessari fer-ho, però que això en el futur ens pot limitar una miqueta l'acció perquè incrementem el capítol 1 i sabem que el capítol 1 té un límit, no el podem sobrepassar en els següents pressupostos. Desgraciadament, aquesta modificació pressupostària s'ha de votar en conjunt, no la podem votar per separat, ni per partides, ni en blocs. Però per coherència, tenint en compte el que s'ha votat al punt anterior de la modificació dels IPCs i per suposat pels increments en energies renovables, manteniment d'equipaments i serveis socials, aquest grup municipal votarà a favor. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya creiem que s'ha fet una molt bona feina. Jo crec que aquest Ajuntament ha gestionat molt bé els estalvis en els últims anys i, de fet, això que hem de pagar ara s'ha de pagar sí o sí. I penseu una cosa, si no s'hagués fet un bon estalvi i una bona previsió, arribaríem i s'hagués pagat en el seu moment, si s'hagués presentat, ara tindríem menys romanent. Per tant, ho facis d'una forma o d'una altra, el que està molt clar és que s'ha de pagar, i en aquests moments aquest Ajuntament, per la bona feina d'estalvi que s'ha fet en els últims anys, pot afrontar-ho amb solvència. Per la resta d'accions, coincidim, són accions de caire social que són molt importants, estem parlant d'un reforç de l'àmbit de serveis socials, que és l'àmbit que a nosaltres ens preocupa, que totes les persones i els ciutadans i ciutadanes tinguin la protecció social que requereixen aquests temps. Estem parlant d'una època post-pandèmia que és complexa, que ha generat noves dificultats, noves problemàtiques, i per tant aquesta part social creiem que és molt important. Per tant, felicitar a l'equip econòmic de l'Ajuntament i sobretot continuar apostant per una ciutat que protegeix a la seva gent i que actua en tot moment per cobrir les seves necessitats.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Podemos, a favor. Ciutadans, a favor. Fem Sant Andreu, acord municipal, a favor. El Partit dels Socialistes de Catalunya, a favor. Molt bé, doncs aprovat. Begoña, passem a l'altre punt. El següent punt és l'aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb els seus corresponents annexos. Molt bé, Juan, pots fer l'explicació? Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Intentaré fer una explicació el més breu i entenible possible. És un punt una miqueta complicat, però bueno. El Parlament Europeu, en relació al mecanisme de recuperació i resiliència, desplega principalment quatre eixos que tracten de la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. En aquest context, i per tal de garantir un control sobre aquests plans de recuperació, transformació i resiliència dels fons Generation EU, van emetre una ordre de reforçar els mecanismes per la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. Cal dir que l'Ajuntament ja disposa d'un mecanisme antifrau, com és el Codi Ètic de Conducta i Bon Govern, que es va aprovar en el ple de març de l'any 2021, i per una altra banda la declaració institucional que es va aprovar el passat ple d'abril d'aquest any en curs 2022. No obstant, amb el compromís de seguir reforçant aquests mecanismes de control, es porta aquest desplegament d'aquest pla de mesures antifrau, que principalment està estructurat en quatre elements claus que s'anomenen el cicle antifrau, que és la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució. Aquest pla preveu una avaluació del risc, defineix mesures preventives, mesures de detecció i senyals d'alerta, mesures correctives, estableixen processos adequats i mecanismes de seguiment, principalment a través de declaracions d'absència de conflictes d'interessos, del compromís de comunicar als superiors jeràrquics qualsevol potencial de conflicte d'interessos que pugui haver-hi, els compromisos d'adoptar per l'esmentat òrgan la decisió que correspongui, i a mode de resum, els principals aspectes que recull aquest pla és que és un pla que serà de caràcter indefinit, és aplicable a totes les persones implicades en la gestió dels projectes, incorpora un qüestionari d'autoavaluació, s'amplia l'aplicació del Codi Ètic de Conducta de Bon Govern que teníem aprovat actualment pels càrrecs electes i personal de confiança, en aquest cas també s'amplia a tots els treballadors, preveu una acció formativa i sensibilitzadora a totes les persones afectades, l'objectiu és implementar el pla de mesures antifrau de la forma més ràpida possible per tal de situar el nivell en un risc baix i residual, i estarà composat per un comitè d'ètica local, un òrgan gestor del canal de denúncies i una comissió tècnica del pla de mesures. Un pla de mesures que també vull recalcar que està basat principalment en el model que també va aprovar Diputació en el seu moment. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Alguna pregunta? Res, passem a votació. Podemos, a favor. Ciutadans, a favor. Fem Sant Andreu, acord municipal, a favor. Els socialistes de Sant Andreu de la Barca, a favor. Molt bé, moltes gràcies. Doncs continuem, senyora secretària. Passem a la part de control amb el despatx d'ofici de l'alcaldessa. A veure, jo us volia explicar algunes coses que han estat passant en aquestes últimes setmanes. Com ja sabeu, la Universitat Autònoma de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament el segell InfoParticipa. Aquest distintiu destaca el nivell de transparència de la informació de la web municipal de l'Ajuntament. Estem realment satisfets perquè la feina feta ha estat reconeguda i continuarem treballant en aquest sentit. Aquesta setmana també hem rebut els resultats de l'enquesta de satisfacció dels serveis municipals que la Diputació de Barcelona ha fet entre la nostra població. D'aquest estudi es desprèn que 8 de cada 10 ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de la Barca estan contents de viure al municipi i que valoren en un 6,2 la gestió que fa aquest equip de govern. A més, tots els serveis municipals reben com a mínim un aprovat per part de la nostra ciutadania. Seguirem treballant en millorar els serveis públics com és la nostra obligació, evidentment. Les pròximes setmanes se pondrà en marxa conjuntament amb l'àrea metropolitana de Barcelona un programa, tal como ya lo han anunciado, de ayudas a las comunidades de vecinos para rehabilitar sus edificios.
El objetivo es hacerlos accesibles y sostenibles. Y os haremos llegar toda la información para que podáis, bueno, pues optar a estas ayudas que creo que os va a ilusionar, igual que nos ha ilusionado el equipo de gobierno. La setmana del 13 de juny es faran tasques de manteniment al camí del riu. Els treballs es fan per arrejar els trams afectats per l'obra de l'A2 amb l'AP7. Els treballs seran una millora per al nostre entorn fluvial i us ho explico perquè properament ho veureu què s'està fent. El pròxim martes, el dia 31 de maio, Sant Andreu de la Barca serà la subsede de les jornades que organitza el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i s'hi realitzarà una conferència sobre el desenvolupament econòmic en la comarca. I Sant Andreu de la Barca també serà subsede del 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Es farà l'octubre. Abans d'aquesta data es programaran activitats a la nostra ciutat per promoure la salut de les dones, que serà el programa que portarem en aquesta subseu. Us vull convidar també a tots i a totes a l'edició d'aquest any, aquest cap de setmana, a la Fira de Primavera. Medio centenar de empresas, de comercios, de negocios de nuestra ciudad mostrarán sus productos y sus servicios en el marco de esta feria. El programa es muy completo, es un programa adaptado a familias, adultos, a jóvenes. Es un programa en el que todos los departamentos han puesto mucha ilusión y mucho trabajo. Hay una gran variedad de propuestas, tanto lúdicas como culturales, y espero que disfrutéis de ellas, porque además creo que la última fira no fue como nos hubiese gustado a todos, estábamos en pandemia, y en esta podemos encontrarnos todos de nuevo y poder disfrutarla. I també en el marc d'aquesta celebració tornarem a premiar les persones que han aconseguit deixar de fumar i continuarem lluitant contra el tabac, i una de les millors maneres és evitant que els més joves comencin en aquest hàbit, així que seguirem amb les campanyes de prevenció a les escoles i als instituts. Gràcies. Podem continuar. El punt següent és retre compte al ple de la corporació dels decrets número 1205, 1206, 1226, 1402, 1554 i 1557, de dates 26 i 27 d'abril i 13 i 23 de maig del 22, respectivament. No sé si... Molt bé, hi ha alguna pregunta? Si es pot explicar la secretària, sisplau. I tant. I tant. Bé, el decret 1557 és un decret sobre la resolució del reparament suspensiu i establiment d'una indemnització, igual que el 1554 es tracta concretament d'un tema de subministrament de material esportiu en un cas, i en l'altre cas en un tema de subministrament de senyalització viària. El 1402 es refereix també a l'establiment d'una indemnització en relació a la revisió, instal·lació i substitució de cablejat, que ve donat també per el subministrament que es va haver de fer en una situació d'emergència quan va haver-hi un petit incendi aquí al mateix edifici de l'Ajuntament que va afectar la centraleta. El 1226 és realitzar una pròrroga del contracte laboral a la treballadora Helena, perdó que no veig aquí el cognom, Helena? Domínguez. Domínguez. El 1206 és nomenar la senyora Victòria Corbacho com a cap de servei CU adscrita a l'oficina d'atenció al ciutadà, i el 1205 és el nomenament de les tres coordinadores per lliure designació a partir de l'1 de maig de les tres àrees que està composat l'organigrama de l'Ajuntament. Podem continuar? Molt bé. El punt següent és retre compte al ple de la corporació
de l'escrit tramès pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en data 15 de maig del 22, amb registre d'entrada 8.673, pel qual ens notifiquen els acords adoptats pel Govern en sessió de data 3 de maig del 22 d'aprovació de la memòria preliminar sobre l'avantprojecte de llei de l'Estatut dels Municipis Rurals i de la memòria preliminar sobre l'avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya. No sé si us heu mirat el document, sí? Hi ha alguna pregunta? Passem directament al següent punt. El punt següent és la moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu en data 12 de maig de 2022 al registre d'entrada 8.605 pel reconeixement de les famílies monoparentals. Doncs teniu la paraula. Bona tarda. Nosaltres presentem una moció que és en reconeixement de les famílies monoparentals. La nostra societat ha fet un canvi molt important en el tema de les famílies. Avui en dia no tenim un únic model. Tenim una diversitat de tipologies que s'han de tenir en compte quan marquem els nostres pressupostos. Hem avançat molt en polítiques d'igualtat on es dona visibilitat a tot el que ens envolta. Però hi ha una gran oblidada, que són la família monoparental. La família monoparental va ser reconeguda com a tal quan el Govern de Catalunya va aprovar el setembre del 2019 el decret que reconeix els ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les nombroses. Protegeix i garanteix la igualtat d'oportunitats a les famílies nombroses i monoparentals amb fills a càrrec. Gràcies a aquest decret, Catalunya va ser pionera a l'Estat espanyol en la creació d'un carnet amb el qual les famílies monoparentals poden gaudir d'avantatges que fins aleshores no en tenien. Actualment, a Catalunya, el 80% de les llars monoparentals estan encapçalades per una dona i el 35% de les famílies monoparentals catalanes estan en risc de pobresa. A Espanya, aquest risc augmenta fins al 50%. Segons un estudi de la taula del tercer sector, que agrupa més de 3.000 entitats socials de Catalunya, indica que la pobresa no només afecta més a les dones, sinó que hi ha una relació directa entre el procés d'empobriment i el gènere. Ser dona implica ser més vulnerable davant la pobresa i l'exclusió social. A més, reflecteix que ser dona i estar sola al capdavant de la família augmentarà encara més aquest risc. Però ser dona, estar sola al capdavant de la família i no tenir feina, un habitatge digne i una xarxa de suport multiplica aquest risc de ser més vulnerable. Tanmateix, també l'informe fa evidència les dificultats socioemocionals de les llars monoparentals, sobretot en la soledat i la manca de suport afectiu. El 20% de les mares monoparentals han tingut o tenen un problema de salut mental, depressió, estrès o ansietat, fruit d'aquesta situació. Com a Ajuntament, hem de donar visibilitat que per poques famílies que hi hagin formen part de la nostra comunitat, donar suport als nostres ciutadans i ciutadanes que representen famílies monoparentals, especialment les mares o pares que per elecció han decidit ser un sol progenitor, i com a societat ens hem d'implicar. És una corresponsabilitat. Les famílies monoparentals no només han de tenir ajudes de caràcter econòmic, sinó de caràcter més social, recolzament i ajuda per la criança dels seus fills i filles, recolzament logístic com un canguratge social, suport emocional, crear una xarxa on les persones puguin compartir les seves vivències i rebre assessorament. Cal desenvolupar amb urgència polítiques de lluita contra la pobresa que siguin integrals, transversals, coordinades amb el sector social i que incloguin la perspectiva de gènere. Respecte a la protecció econòmica que el consistori pot prestar, cal destacar que no és possible bonificar. En el cas dels impostos municipals, només és possible aplicar bonificacions que estiguin previstes a la Llei d'Hisendes Locals, a l'article 74.4 de la Llei d'Hisendes Locals, i la de les famílies monoparentals no ho estan. Això ha portat a molts ajuntaments a buscar fórmules per equiparar la seva situació a la de les famílies nombroses, però en lloc de fer-ho via bonificació directa, ho fan via reglament d'ajuts. Les famílies monoparentals tampoc tenen cap,
cap punt extra per accedir a un habitatge social. Ni tenen descomptes en comerços ni en tallers específics o de caràcter cultural. El govern de Sant Andreu de la Barca ha de seguir apostant per el benestar de tots els seus ciutadans. Des del grup municipal Defensa Sant Andreu Acord Municipal volem donar visibilitat a aquest col·lectiu vulnerable que queda marginat i és per això que en lo relatiu a les ordenances fiscals i preus públics les famílies monoparentals han d'estar equiparades a les nombroses, aplicant les mateixes mesures específiques de protecció econòmica i social. Per tots aquests motius, el grup municipal Defensa Sant Andreu proposa al plenari de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca els següents acords. Primer, donar suport emocional i d'acompanyament a les famílies que així ho requereixin, tenint especial èmfasi en les monoparentals. Segon, donar suport logístic com canguratge social per ajudar a la conciliació familiar. Tercer, garantir que les famílies monoparentals reben les mateixes mesures de suport que les altres estructures familiars, creant descomptes en comerços, en activitats socials i en l'accés a l'habitatge. Quart, en un termini de 3 mesos s'haurà de dur a terme una comissió de treball entre tots els grups municipals en representació al plenari i representants del col·lectiu de famílies monoparentals de la ciutat, per tal de pactar un ajut destinat a les famílies monoparentals segons criteris de renda i que l'objecte dels ajuts sigui pal·liar l'escassa capacitat econòmica d'aquestes famílies. I cinquè, notificar aquests acords a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, a les entitats del nostre municipi, a les associacions de veïns i veïnes i a les associacions de comerciants i a les xarxes socials. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Paraules? No? Sí? Doncs vinga. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, en el Ayuntamiento ya ofrecemos a todo tipo de familias, tanto monoparentales como numerosas, familias del colectivo LGTBI y todos los diferentes colectivos que son familias sin ningún tipo de discriminación, porque nos importan las personas, todas y cada una de ellas. Ofrecemos acompañamiento, asesoramiento e incluso atención psicológica si así lo precisan. Por lo tanto, no olvidamos a ninguna familia. Este colectivo, el de las familias monoparentales, tiene descuentos en los precios públicos, como son en las escuelas Bressol, en la Escuela de Música y Danza, en las instalaciones deportivas municipales, entre otras. Nosotros estamos al lado de todas las familias y velamos para que ninguna persona se quede atrás y ayudarlas siempre que vengan tiempos difíciles. Como bien he dicho, nos importan las personas. Hemos venido aquí a trabajar por ellas y sus derechos y seguiremos haciendo de la mejor manera. En ocasiones, se entiende que esta moción sirve para visibilizar un colectivo como son las familias monoparentales. Pero bueno, cabe recordar que la comisión que ustedes piden en el punto número 4 también creo que debería llegarse a un acuerdo presupuestario para poder lograr los objetivos que se requieran si queremos avanzar más en tanto bonificaciones, etcétera. En su momento no se hizo, se puede hacer para el próximo curso y por eso nosotros proponemos que para las próximas reuniones de presupuestos se hablen de estos temas. Con todo esto y muy a nuestro pesar, votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, PSC. A ver, nosotros evidentemente que nos importan las familias monoparentales, por supuesto, como todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, hay diferentes tipos de familias, todas son importantes para nosotros y, evidentemente, ante esta moción nosotros tenemos bastantes dudas. En primer lugar, estaba presentada el mes pasado. Nosotros se llegó al acuerdo de que se retirara y se hiciera una declaración institucional, una moción institucional que nos uniera a todos. Eso finalmente no ha sido así. Por parte de FEM ha considerado que esa moción institucional pues no tenía lugar y que ellos la defendían como propuesta suya. Eso a nosotros, pues, la verdad es que nos genera dudas porque creíamos y hemos intentado aportar lo máximo posible que tenía que ser una moción institucional. A nivel de algunos aspectos que se nos reclama, tenemos algunas dudas legales, si son factibles o no, e incluso se añade un punto a última hora que tiene, pues, también algunos aspectos que nos hacen dudar. Sí que es cierto
que como familias que nos preocupan, vamos a, hay muchos aspectos en los que este ayuntamiento ya recoge esta particularidad, y de hecho voy a pedir a nuestra regidora Irene Cabrera que así lo exprese. Y por otra parte, también considero, y abrimos más allá de nuestro posicionamiento en esta moción, abrimos la mano para que donde creemos que se tienen que discutir más estas cosas, que es en la discusión de unos presupuestos, abrimos la mano a todos los partidos políticos y a las personas que representan a este colectivo de nuestra ciudad, a que lo hablemos de cara a los presupuestos y se pueda, con una seguridad jurídica, establecer qué tipo de ayuda o qué tipo de colaboración se puede ampliar a las que se ofrecen actualmente. Y en ese sentido yo pediría a nuestra compañera Irene, que además vive el día a día y que sabe muy bien, junto al equipo de Servicios Sociales, un poco también para informar a nuestra ciudadanía de las ayudas que en este ámbito se están dando. Bueno, comentar un poco en la línea de lo que ha comentado nuestro compañero Juan Pablo Beas. Existen ayudas en Sant Andreu de la Barca para las familias monoparentales. Existen ayudas para todas las familias. Nos da igual que sean monoparentales como que no. Si una persona, una familia, un ciudadano es vulnerable, tendrá el reconocimiento y la ayuda por parte de nuestro ayuntamiento. Esto no les quepa la menor duda. Pero voy a explicar más concretamente porque sí que hay determinadas ayudas para este tipo de familia. Aparte de las ayudas estatales que una familia monoparental pueda recibir, el ayuntamiento dispone de un protocolo de ayudas sociales donde puntuamos por encima de lo establecido a la familia monoparental. Es decir, se bonifica automáticamente por ser familia monoparental y se actúa por prescripción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se dará la ayuda que el ayuntamiento decida en ese momento en función de la necesidad existente, porque se entiende que es una familia con una vulnerabilidad. Creo esto que parece muy técnico, en verdad es una gran ventaja respecto a otros municipios, ya que si se observa una necesidad no cubierta, podemos actuar sin tener que vincularnos a otros recursos que no son municipales y que nos alargarían mucho los trámites. Y al final, el que lo sufre es el ciudadano o la familia, que no queda cubierta su necesidad. Además, hay una gran ventaja que además volveré a explicar luego más adelante. De nuevo se abren las líneas de actuación en la infancia, las becas, que benefician muchísimo a las familias monoparentales, puesto que obtienen una mayor puntuación respecto a otras familias, para sus pequeños y pequeñas. Es una ayuda directa a la infancia, como he comentado, ampliamente bonificada para la familia monoparental. Les recuerdo que nuestras becas infancia son salidas extraescolares, comedores, comedor escolar de guardería, actividades de verano, salidas del entorno escolar. Aquí, repito, las familias monoparentales son ampliamente bonificadas. Se ayuda a la familia monoparental como a cualquier otra familia que más lo necesite. ¿Ens agradaria fer més coses? Sí, tant, com ha dit el nostre company Juan Pablo, estem oberts i obrim les mans per poder fer moltes més coses, però que no es dubti de la feina que ja s'està fent. Molt bé, moltes gràcies, Irene. Una cosa... Sí, rèplica. Abans de res, jo crec que la moció que ha explicat la regidora Eunice Martín, jo crec que ha quedat bastant clar. El que volíem situar en aquest cas i en aquesta proposta en el centre del debat i en el centre de l'ajuda és a les famílies monoparentals. I crec que tant la gent que avui està aquí al plenari com els que ens estan sentint des de casa, el que ha explicat l'Eunice cal afegir-hi bastant ben poc. I crec que s'ha entès perfectament què és el que buscava aquesta proposta, i repeteixo, és una proposta. És una proposta que el grup de l'oposició o que un dels grups de l'oposició transfereix, passa a plenari perquè sigui votada. Dit això, aquí s'han dit diferents coses. La moció per què no és institucional? Molt fàcil. Perquè la moció sigui institucional s'ha d'aplicar el ribot, s'ha d'aplicar la rebaixa que ens demana el Partit Socialista que està al govern per aplicar-la. Perquè si no, no és institucional. Perquè la moció per ser institucional l'han de votar tots els partits del plenari a favor. Per tant, perquè el Partit Socialista la votés a favor, ens obligava a rebaixar el contingut de la moció i considerem que el contingut de la moció ja està prou rebaixat. Qüestions i aspectes legals, que també s'han comentat, que es dubten si de més. L'únic aspecte legal que es podia dubtar és la bonificació de l'impost de l'IBI,
perquè no es pot fer, perquè no està recollit, però és més, hi ha una esmena al Senat que el que està demanant precisament és que s'elimini aquesta prohibició de bonificació per a les famílies monoparentals. És una esmena que ja està en recorregut i per tant en poc temps pot ser que s'aprovi. Hi ha altres ajuntaments, com ha explicat la companya, que ja bonifica, o sigui, perdó, que ja ajuden, ja tenen ajudes específiques per a les famílies monoparentals. Per tant, si altres ajuntaments ho fan, el nostre entra en risc jurídic? No, no entra en risc jurídic. I per acabar, el govern sempre fa moltes coses, el govern sempre ho fa tot, no ho dubtem, no ho dubtem ni molt menys. El que passa és que arribar a tot és molt complicat, vostès ho entendran, vostès en el seu dia a dia, les seves feines, no arriben a tot. Doncs al igual que no s'arriba a tocar tots els pals i totes les problemàtiques d'una ciutat, i precisament els 21 regidors estem aquí per ajudar quan sigui necessari o no arribi el govern. Dir, barrejar ajudes generalistes a tota la infància, amb específiques a les famílies monoparentals, no ens fem trampes al solitari. Evidentment, existeixen aquestes ajudes? Sí, sí que existeixen aquestes ajudes, no ho estic negant, però que en cap cas fem barreges, no barregem coses. Llavors, aquell grup el que demanava és precisament que les famílies afectades, aquelles famílies que són famílies monoparentals, poguessin tenir un espai, una cadira al costat dels grups polítics d'aquest plenari per redactar conjuntament la línia d'ajuts que fos necessari. Que sàpiguen que aquestes famílies no podran entrar en una negociació de pressupostos. I el nostre grup municipal el que vol és que les persones afectades puguin participar de la seva solució, puguin aportar la seva solució. Per això proposàvem aquesta comissió de treball per fer-ho conjuntament. En cap cas això era una legalitat. I en cap cas aquesta moció reconeixia una línia d'ajut en concret perquè no es pogués acusar i votar-la en contra per conseqüència de que era que tenia poc contingut o poc recolzament legal aquesta línia d'ajut. Per tant, l'obríem a treballar conjuntament. Hi ha molt poques excuses per votar aquesta moció en contra. Molt poques excuses. Si l'excusa és que no és una moció institucional, perdoneu, però aquí no estem per votar mocions institucionals. Estem per donar resposta a un col·lectiu en concret que té una demanda en concret i que té una petició en concret. I això no va de negociacions de pressupostos, ni de mocions institucionals, ni res. Això ve de que neix una preocupació d'una família, de diverses famílies que són traslladades al grup municipal de Fem Sant Andreu i nosaltres ho portem a plenari i ho discutim i la rebaixem perquè tots s'hi puguin sumar i no s'hi han volgut sumar. És més, les aportacions del Partit Socialista els dic clarament quines són. Primera, eliminar la qüestió de l'IBI, era clar, no la podíem sostenir perquè no tenia una base legal, l'havíem d'eliminar, tots estàvem d'acord, i la segona és que sobretot el govern municipal no quedés tacat de que no feia coses. Simplement una frase, vull dir, no hi ha hagut més aportació, no hi ha hagut una alternativa de dir, doncs, si no podem subvencionar de la manera que ens proposeu, busquem una altra manera d'ajudar aquestes famílies, no hi ha hagut. Llavors, en aquest sentit, he volgut prendre la paraula perquè les negociacions les he portat jo i ho volia explicar. Tot això ho hauria d'explicar la meva companya Unice, però ho he portat jo. Llavors, he volgut ser franc i explicar literalment com ha estat. Simplement això, em sap molt de greu que una moció que intenta ajudar avui no s'aprovi en aquest plenari quan tots els punts que ha portat el govern s'han aprovat. Juan Pablo. Bueno, a mí me gustaría comentar algunas cosas que ha dicho Marc. A ver, nosotros no es que hayamos recortado esta moción, o sea, no se puede vender que las aportaciones del Gobierno es recortar para luego hacerlo institucional. No, nosotros lo que hacemos es adecuar las mociones a la realidad y a la verdad. Y si este Gobierno está trabajando en muchas ayudas a familias monoparentales durante muchísimo tiempo, creo que cuando se hace una moción debe aparecer. Porque es la verdad, porque es la verdad. Y así se ha demostrado la intervención de Irene. Recortar es, para FEM, decir que quiten de una moción una cosa que la ley no permite.
porque no se puede subvencionar con el IBI. Y está, ese es el recorte que hemos hecho en la moción, no hay ninguno más. Ese es el recorte que hemos hecho en la moción. Y luego, evidentemente, las mociones tienen las intencionalidades políticas que tienen. Yo entiendo que pues esta moción pues les da visibilidad e intentan mezclar que nosotros no apoyamos a las familias monoparentales. ¿Por qué en el momento de que se negociaron los presupuestos FEM no hizo ninguna propuesta sobre este ámbito? Porque no la hizo. No la hizo. Como en otros ámbitos, como en el Romanel. ¿Por qué no la hizo? ¿Por qué no dijo en ese momento, oye, existe esta realidad y vamos a ponerlo en presupuesto para que haya una partida que se pueda actuar de forma directa? No lo hizo. Por otra parte, no mezclemos las cosas. Nosotros a las familias monoparentales las vamos a escuchar y la cadira que tú decías está ahí. Y yo invito a la persona que está aquí a que nos sentemos. Una cuestión es una moción. Vamos a decir una cosa. Esto es una moción en la que podemos estar de acuerdo en unas cosas o en otra. Y otra cosa es ayudar a las familias de San Andreu de la Barca. No mezclemos las dos cosas. Porque eso lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Y si tenemos que mejorar las cosas, las mejoraremos, pero en el contexto que nosotros consideramos que se tiene que hacer, que es una discusión presupuestaria. Y yo, María José, de verdad, te abro las puertas para que, si otras veces no lo hemos hecho, por lo que fuera, oye, lo hablamos. Y lo que haga falta, porque nosotros lo que queremos es ayudar a las familias. ¿Cómo lo vamos a ayudar a las familias monoparentales si somos un gobierno especialmente sensibilizado en atender y en proteger a todo tipo de familias? Porque nosotros, nuestro gobierno, apostamos por todo tipo de familias. Una cuestión es una moción y otra cosa es dar una respuesta. Por supuesto que daremos la respuesta. En esta moción pues no estamos de acuerdo en cosas. No estamos de acuerdo en que se, sí, en que nos comprometamos a hacer una moción institucional y luego decir que no. ¿Por qué? No, no, es que eso es una parte. Y luego hay otra parte de dudas legales, de dudas que tienen que ver con qué tipo de ayuda podemos dar. Y lo hemos dicho en la Junta de Portavoces. Oye, sentémonos en el entorno presupuestario con la presencia de la representación de los agentes sociales implicados, las familias monoparentales, y en ese momento se habla y se buscan soluciones. No confundamos el apoyar una moción o no con apoyar un sector de la población, porque eso no es verdad, eso no es así. Nosotros podemos no estar de acuerdo en un papel, en una serie de consideraciones, y eso no significa no estar al lado de las familias que lo necesitan, porque lo estaremos siempre y porque va en nuestro ADN, va en nuestro ADN. Y dicho esto, yo creo que por esta confluencia de aspectos que hemos dicho, también con la incorporación de un último punto en las últimas horas que también nos generan dudas y que habla de una serie de calendarios, una serie de cosas, creo que la posición nuestra creo que es la más sensata. No vamos a votar a favor de esta moción, vamos a votarla en contra, pero por supuesto que no quede ninguna duda que nosotros vamos a estar al lado de todas las personas y todas las familias que necesiten. Y les puedo asegurar, si vienen un día al ámbito que sea, porque ayudar a las familias no solamente es el ámbito de servicio social, son muchos ámbitos, es un trabajo transversal, que vengan y les explicamos todo el esfuerzo y toda la sensibilidad que tiene, no solo el gobierno, porque decir en una moción el trabajo que hace un ayuntamiento también es recoger el trabajo que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, no solamente la parte política. Aquí nosotros somos una parte, pero los que están haciendo que las cosas funcionen principalmente y que esa maquinaria funcione son los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos de este ayuntamiento. Molt bé, gràcies. Passem a votació. Si no hi ha algú. Yo solo decir una cosa pequeña. Nosotros vamos a votar a favor, Podemos vamos a votar a favor, y además recogemos ese guante que habéis tirado de que en los presupuestos, de los próximos presupuestos, vamos a hablar de este tema y vamos a avanzar en este tema. Y en ese sentido, es una pena, ¿no?, que ahora no podamos aprobar la moción, pero nos quedamos con cierta tranquilidad sabiendo que en los próximos presupuestos lo vamos a abordar. Gracias. Gracias, Isabel. Ciutadans en contra. Sisplau, fem votació. Fem Sant Andreu a favor. El PSC en contra. Molt bé, ha sigut aprovada. Passem, senyora secretària, la següent. El següent punt és la moció presentada pel grup municipal de Podemos en data 13 de maig del 22, amb registre d'entrada 8.608, per fer un pla de neteja, manteniment i conservació del sistema de canalització i clavegueram de Sant Andreu de la Barca. Bueno, primero de todo, decir que esta moción surge de dos demandas de la ciudadanía.
Una primera demanda es de los vecinos que están alrededor de la zona del torrente de la Fava, que es un torrente que recoge las aguas de parte de la montaña de San Andrés de la Barca, y que fuimos a ver con los vecinos, y de hecho esta es la foto de la zona del torrente, y aquí es donde el torrente toma contacto con toda la red de alcantarillado del pueblo. Como pueden ver los ciudadanos y ciudadanas, está totalmente tapado con vegetación, ¿eh? Y esto hace que, bueno, que en un momento dado se pueda obstruir y que pueda provocar problemas serios en la canalización del agua de nuestra ciudad. Eso por un lado. Esos matorrales pueden partirse ante lluvias torrenciales y pueden entrar en toda la canalización y resultar un problema. Eso por un lado. Y por otro lado, nos encontramos también con una demanda reiterada de vecinos y vecinas y comerciantes del municipio, donde nos dicen que en el alcantarillado del municipio hay problemas de olores y obstrucciones, y sobre todo vemos que estos problemas son debidos a la creciente saturación y a la obsolescencia de las redes de saneamiento y canalización, cuyo crecimiento y modernización no ha sido paralelo al intenso crecimiento urbanístico de nuestra ciudad, y en otros casos pensamos que tiene que ver con una posible insuficiencia y adecuación del servicio de limpieza y mantenimiento. Podemos, hemos hablado con los responsables del mantenimiento y la ciudad y limpieza de la red de saneamiento de nuestra ciudad, y les hemos trasladado toda esta preocupación de la ciudadanía con la intención de que se puedan movilizar recursos para poderlo solucionar lo antes posible, porque nos preocupa que ahora, cuando empiecen a haber lluvias más torrenciales, nos podemos encontrar con problemas pues, de saturación de las redes y inundaciones. Aquí hay un tema, y es un tema de competencias. Hemos estado discutiendo muchísimo esta moción, porque hay una parte de todas estas competencias que tiene que ver con la red de saneamiento del municipio, que corresponde al ayuntamiento, y hay una parte que tiene que ver con la limpieza de los torrentes, que tiene que ver con la ACA, que es la Agencia Catalana del Agua, y con la Generalitat. Bueno, para nosotros lo importante es que el tema se solucione y que el ayuntamiento, con todos los recursos que tiene, solucione su parte y pueda reclamar a la Generalitat, a la Agencia Catalana del Agua, que haga la parte que le corresponde. Pensamos que es urgente aplicarse en la limpieza, en el saneamiento, en el mantenimiento y la conservación de toda la red de saneamiento municipal y también de los torrentes y las rieras, para garantizar la libre circulación del agua y minimizar el riesgo de atascos, de inundaciones en caso de avenidas, y promover en definitiva la mejora de la calidad urbana y el bienestar de nuestra ciudad. En ese sentido, ha habido también un debate, porque esto está pasando en muchos ayuntamientos, el tema de las rieras está pasando en muchos ayuntamientos, y hay un problema con la Generalitat, con el ACA, en cuanto a esa limpieza. Y ha habido todo un debate, nosotros en principio proponíamos que fuera el ayuntamiento quien hablase con la Generalitat, incluso adelantase pues esos dineros si era necesario y limpiara, y después llegaran de donde llegaran la Generalitat. Finalmente hemos llegado a un acuerdo y voy a leer a qué acuerdos hemos llegado. Primero, instar al ACA como organismo competente en la gestión y mantenimiento de los cauces de aguas no canalizadas y no urbanas de los municipios a la realización con urgencia de la limpieza y desemboce de la entrada a la red de saneamiento del torrente de la Fava. Si en el plazo de 3 meses la ACA no ha ejecutado la limpieza, el ayuntamiento iniciará el expediente de reclamación al ACA para que ejecute la obra de forma urgente, y si no se resuelve con este expediente de reclamación, instará a buscar una colaboración que solvente definitivamente el problema.
Segundo, profundizar en el trabajo de diagnóstico que el Ayuntamiento ha encargado a la empresa ACBAP sobre los elementos de la red de saneamiento municipal, inmornales, alcantarillas, canalizaciones, tuberías o elementos que presenten alguna deficiencia que necesiten limpieza, mantenimiento, reparación y o sustitución, que se concrete en una memoria valorada y se proceda con agilidad a la ejecución de estas medidas propuestas, estableciendo un plan de actuación que contemple un cronograma de aplicación de limpieza y mantenimiento de la red. Tercero, elaborar un informe técnico sobre las necesidades y requerimientos de limpieza, saneamiento y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad y higiene de los torrentes y las rieras del municipio, trasladarlo a la Agencia Catalana del Agua y exigir a esta la ejecución de un plan urgente de actuación dando cumplimiento a sus obligaciones como organismo de la Generalitat de Cataluña con competencias en dicha materia. Cuarto, publicar en la página web del Ayuntamiento el seguimiento de las medidas aplicadas tanto en la red de saneamiento como de la limpieza y mantenimiento de los torrentes y rieras para que los y las vecinas puedan conocer la situación. Quinto, trasladar los presentes acuerdos, así como el contenido de la moción, al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, a la Federación de Municipios de Cataluña, a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, a la Diputación de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a las asociaciones de vecinos y vecinas de San Andreu de la Barca y a las entidades y asociaciones de la ciudad. Informar a la ciudadanía por todos los medios de comunicación públicos y privados y por las redes municipales sociales y en el portal de transparencia de la web del Ayuntamiento. Gracias. Gracias. ¿Alguna palabra? Bé, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció. El 2019 ja en vàrem presentar una molt similar, demanant que es fes una acció de manteniment i revisió de no només la Ria de la Fava, sinó totes les que també afectaven a trams urbans i que actualment es troben al descobert en alguns dels seus trams. Dit això, nosaltres creiem que la moció el que busca és una clara actuació que sigui el més ràpida possible i que es pugui fer de la manera que menys afecti a la resta de canalitzacions i que prepari les canalitzacions precisament per quan arribin les pluges en el moment que arribin. Començar a discutir de qui és competència o qui no és competència, crec que això ha de quedar al marge. El que hem de fer és actuar. I si l'Ajuntament no, en aquest sentit, i perdoneu l'expressió, no s'ha posat les piles a obtenir un conveni amb l'ACA per poder actuar en aquestes situacions, doncs ho han de fer i aquesta és la qüestió. Entenem que les responsabilitats, i per no abundar amb les responsabilitats són clares. Totes aquelles rieres que passen, que estan afectades per un tram urbà, són responsabilitat de l'Ajuntament. I aquelles que no són de tram urbà, és a dir, que puguin estar, com és el cas de la Riera de la Fava, és responsabilitat de l'ACA. Però, entenent que no és necessari gastar-nos amb diners municipals el manteniment d'aquestes rieres, doncs el que procedeix és fer convenis amb l'ACA perquè conjuntament, però sobretot més l'ACA, primer facin els treballs, però després suportin econòmicament aquests treballs. I això jo crec que és el que procedeix en aquest sentit. El nostre grup entén la moció així, entén la proposta així i la votarem a favor. Molt bé, gràcies, Juan Pablo. Sí, nosotros en esta moción hemos trabajado conjuntamente, no para rebajar, sino para, ¿no?, para poner las cosas un poco en su sitio. Y además agradezco mucho la disposición de Podemos, la vamos a votar a favor. Yo creo que esta moción explica muy bien la situación que hay a nivel competencial, a nivel de lo que es... ¿Perdón? Ah, pensaba que decías algo. En este caso las turrens y las rieras son responsabilidad del ACA y por lo tanto hay que pedirle a quien tiene la responsabilidad que lo haga, ¿vale? Evidentemente, incluso votando a favor en una moción no nos ponemos de acuerdo, porque decir que el ayuntamiento se ponga las pilas, vamos a respetar un poco el trabajo de regidores y de departamentos
Y este departamento de territori, que está repleto de grandes profesionales y de grandes políticos, sean de regidores, compañeros míos, están trabajando en ese tema hace unos cuantos meses, que hay una empresa que está haciendo esos trabajos. Está haciendo esos trabajos. Están desde hace unos cuantos meses, Luis Oblego, Juan Alfaro, Maite Navas, están trabajando para mejorar y para limpiar las zonas que nos competen y que son responsabilidad nuestra. No se puede decir que se pongan las pilas. Nosotros no paramos de trabajar, aunque luego nos echen en cara que todo lo hacemos nosotros antes, ¿no? Como decíamos antes, un poco en tono jocoso, porque también hay que aplicar el humor en según qué ocasiones, ¿no? Este ayuntamiento está trabajando desde hace bastante tiempo en este tema. Evidentemente, eso no es óbice para destacar que hay que trabajar mucho más, que hay que... Perdón, pido al público que guarde silencio, si no, no nos escucharemos. Gracias. Que hay que pues pedir responsabilidades y estableceremos las acciones que tengamos que hacer. Pero creo que es justo que como portavoz no esté en absoluto de acuerdo en la expresión que se pongan las pilas, porque el Departamento de Territorio y de este ayuntamiento, sus técnicos y sus responsables políticos, es un tema que han estado... ¿Cuánto tiempo hace que estuviste con el responsable del ACA, Juan? Allí precisamente con el permiso de la señora alcaldesa, si me permite. Mira, Mar, nosotros estuvimos, yo personalmente estuve en contacto con el ACA. No sé si conoces la estructura del ACA, pero la estructura del ACA es jerárquica, no lo siguiente. Por lo tanto, es muy difícil el ponerse en contacto con el ACA y que te hagan caso, ¿vale? Aquí vino un inspector, un técnico, llámalo como quiera, del ACA, y estuvo in situ junto con otros compañeros, visitando todo lo que son las rieras, competencias del ACA. Cuando hablas de que las competencias no importan, sí importan, Mar. Sí importan porque la potestad que nosotros podamos tener para actuar ahí no es total, y tú lo sabes. Por lo tanto, nosotros no podemos incidir en esa limpieza porque no nos dejan. No porque no queramos, ni porque no nos pongamos las pilas porque no es así, sino porque no nos dejan. Palabras del ACA, directamente a mí y a los que estábamos allí. Ellos tienen previsto hacer todas las actuaciones que sean necesarias en función de sus criterios. Y ellos son los que vienen, los que valoran y los que realizan. Por lo tanto, permíteme que en ese sentido sí me he sentido ofendido, porque no es que no nos pongamos las pilas, sí que nos ponemos las pilas y sí que se hacen las cosas mal. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Molt ràpidament, senyora alcaldessa. Sisplau. Si em dona vostè paraula. Juan, mira, disculpa si el de posar-te les piles no anava a tu directament, anava en quant al conveni. Anava quan al conveni perquè en la reunió de portaveus ja s'ha parlat, i es va parlar també en la reunió que vam fer de les mocions, de que era pertinent el poder fer un conveni perquè era un marc legal que ens permetia, si havíem de fer una actuació sobre una riera perquè causava una urgència, la podíem fer, i l'ACA no ens diria res, perquè estava prescrit i pactat el conveni. Llavors, per això ho hem dit. Utilitzar l'expressió, que me la podria estalviar, com que si hi ha l'eix de la intervenció i de la contestació del Partit Socialista, doncs, bueno, no, és el cas, no cal que afegeixi més. Alcaldessa, el company Sebastià Santos vol apuntar una qüestió. Sebastià, sisplau, posa't el micro. És que com que no parlo... Ara que va passar als ajuntaments el 2012, va passar la competència de la neteja i el desbloc de les rieres que passen per dintre del municipi. L'Ajuntament de Terrassa recentment ha fet un d'això al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, i el propi Tribunal de Justícia li ha dit que és competència, que no és competència, que des del 2012, i més a més els hi ha retret que quan l'ACA va traspassar el 2012 aquestes competències als ajuntaments, no hi ha cap tipus de convenis que van reclamar l'Ajuntament de Terrassa, no hi ha cap, és a dir, no hi ha res que en aquell moment l'Ajuntament va fer. Per tant, el Tribunal Superior de Justícia, fa poc, de Catalunya, els hi ha tirat enrere i dona la raó a l'ACA i dona la competència de les rieres locals que passen per dintre del municipi des del 2012 són municipals. Jo m'agradaria saber si vosaltres vau fer algun tipus de gestió el 2012 quan van traspassar totes aquestes coses a l'Ajuntament. Tindràs que no ho saps, igual que jo, perquè això ens ha vingut molt tot d'ara gràcies a això. Però en cap moment volem treure pes
no estem buscant ara qui ho fes, i més igual, no volem treure mai el pes d'aquesta gran moció de Podemos, dir, que és les competències aquestes estan molt flotant, però que vaja, la moció Sebastià, està... una cosa, simplement, jo no sé què està passant a Terrassa, però que, sin duda alguna, el compañero Juan Alfaro se ha reunido recientemente con el ACA y le ha dado las indicaciones que te está diciendo, eso es seguro. Lo de Terrassa, bueno, pues supongo que lo miraremos, pero lo que sí te puedo indicar es que han estado reunidos y el ACA le ha indicado que no podemos actuar. No. Esas son las indicaciones del ACA y eso es con lo que, de momento, y hasta que no haya otra indicación, nos quedamos. ¿La pasamos a votación ya? Isabel. Yo quiero hablar. Ya que la moción es de Podemos, ya que es tuya, ¿no? Igual estaría bien que pudiéramos tener turno de réplica. Yo os agradezco a todos la defensa de la moción que estáis haciendo y el apoyo que estáis haciendo todos a esta moción. Cuando hablábamos con los vecinos de todo esto, ellos lo que nos decían era, es igual de quién sea la competencia en este tema. Tenemos la Riera, incluso me decían, Isabel, que no se cree formas de ahí vamos a... No, que se limpie la riera de la Fava. Es lo único que queremos nosotros con esta moción y que es lo que quieren los vecinos. Y lo mismo con el resto. Entonces, está pasando en muchos ayuntamientos. Yo, mirando la prensa, veía, por ejemplo, Mataró. ¿Mataró qué ha hecho? Mataró ha pedido al ACA que les deje limpiar las rieras. A cambio, de momento, lo hace Mataró y después... Esperemos que el ACA responda y ponga el dinero. Es verdad que es dinero del municipio, es verdad, pero hay que buscar cómo resolvemos este problema porque llegan las lluvias y el problema lo tenemos aquí. Entonces, nuestra moción iba dirigida a solucionar el tema y lo antes posible. Entonces, no sé si el acuerdo al que hemos llegado va a ser suficientemente útil. Ha sido al que hemos llegado y nosotros queríamos, por encima de todo, que la moción se aprobara. Y en ese sentido hemos cedido en parte para poder llegar a este acuerdo y no nos hemos puesto duros con el tema de que sea el municipio quien lo solucione. Sí que igual estaría bien que de aquí a un tiempo pudiéramos traer de nuevo la moción aquí al Pleno y pudiéramos ver qué es lo que ha pasado, porque sí que estaría bien empezar a dar respuesta a la ciudadanía de las demandas que se hacen a este pleno a través de los regidores y a través de las mociones y poder devolver si eso se cumple o no, ¿no? Porque si no queda como en un debate entre nosotros de quién tiene la competencia, quién no. Y lo importante es que los problemas de la gente y del municipio se solucionen. Gracias. Gracias. Pasamos a votación ya. Podemos a favor. Vale. Ciutadans a favor. Fem Sant Andreu a favor. El Partit dels Socialistes de Catalunya a favor. Molt bé, doncs ha sigut votada. Continuem. Passem al punt d'assumptes sobrevinguts. Dels tres que s'han acceptat a l'inici de la sessió, tenim en primer lloc l'aprovació de les bases específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per la igualtat d'oportunitats de la infància en l'entorn escolar. Molt bé. Irene, vols explicar? Sí. De nou estem aquí per explicar que es tornaran a convocar les beques per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en els infants de 0 a 16 anys. El nostre Ajuntament té el deure d'acompanyar i atendre aquelles famílies que no tenen els recursos econòmics per garantir una qualitat de vida digna dels seus petits. El que volem aconseguir és un desenvolupament integral del niño en sea cual sea su situación y su punto de partida. Y eso es lo que hacemos, otorgar una serie de prestaciones para evitar la vulnerabilidad, la desigualdad en un colectivo que es especialmente vulnerable. Y se asegura con un compromiso económico de 285.000 euros. Estas becas que se presentan no son nuevas. De hecho, algunas ya son muy populares, son muy esperadas y estamos muy orgullosos de volver a presentarlas porque las hemos mejorado un poco más. Primero recuerdo las diferentes líneas de beca que tenemos y luego pasaré a explicaros las mejoras. Las ayudas que se pueden solicitar son para material escolar,
actividades extraescolares, salidas escolares, comedor tanto en escuela como en escuela Brasol, actividades extraescolares de verano, soporte niños, niñas con necesidades educativas especiales para actividades extraescolares de verano, el comedor escolar, el soporte para niños con necesidades educativas especiales en comedor y en acogida. Què ha passat? Que amb tota l'experiència de l'any passat, amb tota la informació, durant tot aquest any nosaltres ens hem reunit amb els centres educatius, amb les AMPAs i amb les activitats amb els centres que fan activitats extraescolars del municipi. I així garantim que tots els agents que estiguem implicats podem fer una coordinació i podem donar una millor prestació al ciutadà. Jo des d'aquí dono les gràcies a tots els centres i a tots aquests agents que ens han posat, bueno, ens han obert les portes perquè ho fem junts. D'aquest flux d'informació hem proposat les següents modificacions per tal de garantir un millor servei. I les modificacions són les següents. El primer, la temporalitat. Proponem un calendari de fetges nou, tant de sol·licitud com de pagos. Adequamos el criterio de puntuación. ¿Qué quiere decir? Este me parece un punto muy importante, que con una renta más alta y una menor puntuación se podrá obtener la beca. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos dar prestación a muchas más familias. Nos adaptamos a la demanda. Hemos dotado de una partida presupuestaria mayor a las becas que son más demandadas. De todas formas, aquí quiero hacer un inciso. Se han realizado una readjudicación presupuestaria posterior en las últimas becas del año pasado para todas aquellas familias pudieran cobrarla igualmente. Inclusión de niños con necesidades educativas especiales en todas las líneas de la beca, atendiendo su realidad educativa territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que si un niño o una niña con necesidades educativas especiales está empadronado en San Andreu de la Barca, pero quiere realizar el servicio en otra población, pues recibirá la beca igualmente. En resumen, con estas modificaciones pretendemos llegar, lo que he dicho, a un público más amplio, si es posible, y teniendo en cuenta a todos los agentes educativos implicados con los que hemos estado trabajando. Se anunciarán sobradamente tanto los plazos como las maneras de acceder a las becas. Después de un año de trabajo, creemos que presentamos un modelo más eficiente y con una capacidad para acoger a un mayor número de familias. Trabajamos hacia la inclusión social en un periodo tan importante como es el periodo de la infancia y les pido que avancemos juntos y, por favor, que voten a favor esta propuesta. Gracias, Irene. ¿Alguna palabra? ¿Ninguna? ¿Pasamos a votación? Podemos a favor. Ciutadans a favor. Fem Sant Andreu a favor. El Partit dels Socialistes a favor. Molt bé. Moltes gràcies. Porque es una buena propuesta que ahora ya se hace realidad. Gracias, Irene. Pasamos, señora secretaria, al siguiente. El següent punt sobrevingut, que és la ratificació de l'acord número 5.1 de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 d'aprovació de les bases del concurs escolar municipal del disseny del cartell de la campanya de prevenció de tabaquisme 2022 i de la convocatòria del concurs. Alcaldessa, si em permets, m'agradaria poder tractar els dos punts alhora. Jo crec que és el millor. Podem, oi que sí? Podem? Aviam, intentaré explicar de manera molt fàcil. Des que va sortir la llei del tabac, aquí a Sant Andreu tenim un programa que ha estat felicitat en diferents llocs envers el deixar de fumar i envers a la prevenció del tabac. La idea és allunyar el tabac de la nostra ciutadania, perquè és un dels factors més importants si el deixes de tenir més salut. Aleshores, aquest programa s'ha fet coordinadament també, arrel d'això vam aconseguir que l'ambulatori fes la consulta del tabac. No tots els ambulatoris tenen aquesta consulta, nosaltres aquí a Sant Andreu el vam aconseguir i l'estem ajudant a que hi vagi gent. Ho fem coordinadament i com ho fem? Treballem amb dues vessants principalment. Una, les persones que estan fumant poden anar a la consulta del tabac d'aquí a l'ambulatori. I aprofito que m'està enfocant la televisió per dir que, sisplau, aprofitin aquest recurs i que deixin de fumar. La gent que van cap allà, el que fem és que des d'aquí potenciem aquesta consulta
i la gent que deixa de fumar durant 4 mesos, nosaltres els donem un premi. Què és? És un premi, el millor premi el tenen ells, però intentem potenciar aquesta consulta, intentem que la gent deixi de fumar amb aquest sorteig, que es fa al voltant del dia 31 de maig, que és el dia de sense fum, i es farà, i us convido el diumenge en el teatre, dins de la mostra. D'acord? Què fem també? Una cosa són els que fumen, una altra cosa és que els nostres nens no fumin, intentar entrar amb els nens perquè no fumin. Hi ha el concurs del cartell per deixar de fumar i fer prevenció del tabaquisme. Els nens a les escoles treballen aquest cartell amb els seus eslògans, amb les seves paraules i amb les seves imatges per aconseguir arribar als nens amb els nens. D'acord? Tinc que agrair la col·laboració que sempre les escoles han fet amb això i hem treballat molt, molt conjuntament, i aquests nens, els que ho han guanyat, també tenen un premi. I a més, el cartell, ho heu vist durant cada any, surt amb un raconet el nom i l'escola, que a mi em sembla que és molt important que els nens puguin veure aquell cartell que representa tot Sant Andreu i que l'han fet ells. Aquestes són les dues propostes que diem per agafar i per aprovar. Són les bases del cartell i les bases per la gent que tenen que deixar de, que han deixat de fumar, i per tant intentem motivar-los perquè la gent deixi de fumar amb aquest concurs. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Montse. Alguna pregunta? No? Passem a votació. Podem votar els dos, oi, Begoña? Podem votar els dos? Podem votar els dos. Vinga. Junts. Podemos a favor de los dos. Sí. Ciutadans a favor també dels dos. Fem Sant Andreu Acord Municipal a favor dels dos. I el Partit dels Socialistes de Catalunya a favor dels dos també. Molt bé, moltes gràcies. Podem continuar. Ha sigut aprovat. Perdó, el punt següent ja és el de precs i preguntes. Molt bé, sé que hi ha una dona per aquí que vol explicar alguna cosa, oi que sí? No, no han demanat ells que sigui abans del partit polític. No la veus? Està allà. Està allà. No, després intervendran els partits polítics, eh? Soy María José y mi familia es monoparental. Entonces, me lo pego más. Vale, no estoy acostumbrada al micro. Yo quería contar mi experiencia, pero creo que me he comunicado con algunos regidores, aparte de FEM Sant Andreu, que son los que se han sentado conmigo. Y bueno, mi historia es la siguiente. Yo decidí ser madre. Ya con 44 años me quedé embarazada, he tenido parejas, pero no salió bien. La cosa es que en mi embarazo tuve a mi hijo con 30 semanas de una preeclampsia grave. Nos ingresaron en el hospital, es que me pongo muy sensible a recordar, nos ingresaron, bueno, en el hospital, él nació, 40 días de UCI, no se sabía lo que iba a pasar, si iba a vivir, si no, si iba a salir alguno de los dos, total, que me estoy enrollando. La cosa es que él sobrevivió, yo también, aparte de esta estancia en la UCI. Cuando salimos, a mi hijo le daban apneas, con lo cual a mí me dio muchísimo miedo de tener a mi hijo en mi mano sin vida. También comentaros de que mi hijo nació con 1,4 kilos y bajó a 1,100 kilos, que esto es una historia un poco, que igual no... Uy, perdón. No te preocupes, tranquila, tranquila. Vale. A todo esto, volvimos a ingresar en el hospital y cuando salimos, pues llegó la gran pandemia, que nos ha tocado a todos. No digo que solo nos haya tocado a las familias monoparentales, nos ha tocado a todos y nos ha pasado mucha factura. Pero yo dejé mi casa, me tuve que ir a casa de mi madre porque me daba miedo estar sola, no dormía, no comía, por pensar de que mi hijo podía no respirar. La cosa es
que yo nací aquí en San Andreu de la Barca hace 46 años, muchos, y yo siempre me he sentido muy identificada y pensaba que me iba a sentir apoyada. Y no me he sentido apoyada. Me he sentido sola, me sigo sintiendo sola, aunque estoy ahora nerviosa y tengo a mi hijo ahora mismo con mi madre. A mí no me han dado ningún tipo de ayuda, nadie me ha ayudado, nadie. Mi hijo es un prematuro de riesgo y aún estamos con seguimientos. Estamos por seguimientos tanto por la seguridad social como por privado, porque necesito que mi hijo tenga una evolución normal y natural y voy a hacer todo lo posible por ayudarle. También quiero decir, lo siento porque voy a hacer como un monólogo, que sí que he tocado a la puerta de este ayuntamiento para contar esta historia y para pedir ayuda y no se ha hecho. La semana pasada sí que me atendió de la asistenta social, la que me habían asignado, después de más de un año. Siempre que voy a algún sitio pregunto si hacen algún tipo de descuento o nos ayudan a las familias monoparentales y nunca recibo una confirmación y una afirmación. Nunca recibo nada. No estoy pidiendo que venga una estrella y me ilumine ya la familia monoparental, no. Simplemente necesitamos ser más escuchadas y estar más apoyadas y no tener que estar pidiendo todo el rato algo que tendría que ser natural, porque solo somos un progenitor, solo uno, con una familia, si es que tenemos familia que nos apoye. Pero nadie hace nada. Ahora mismo el regidor de Ciudadanos, que tenemos unas ayudas, y lo siento, pero vamos, esto me duele. Tenemos la ayuda de la IAR, tenemos la ayuda en el gimnasio, ¿no? Y en qué escuela más, y ya está. Y todos somos ciudadanos, que me parece muy bien, pero yo, de verdad, ni al nivel cultural, o sea, he visto un apoyo y he visto que se cuente y se contemple que existen las familias monoparentales. No lo he visto. Y si tú crees que solo la ayuda en la IAR o en el gimnasio, con esto, nos están apoyando y ayudando, me parece que tendrías que hacer un ejercicio de reflexión y hablar con familias, y con familias pero diversas, no solo monoparentales. Yo creo que ahí te queda un poquito de trabajo, lo siento, con todo mi respeto. ¿Vale? Después, agradezco muchísimo, Juan Pablo, que ahora me lances esta mano y que quieras escucharme, porque llevo 2 años y medio, que es la edad que tiene mi hijo. También he picado la puerta dando ideas para mejorar, pero no solo para las familias monoparentales, para todo tipo de familias, porque yo me siento identificada porque soy mamá monoparental y me siento que estoy sola, pero sola. Y pido ayuda, y pido ayuda, pido soluciones, hablo con todos los médicos, hago de todo. O sea, ya al nivel locura, pero nada. Entonces, yo solo lo que digo es que la maternidad es muy dura, es muy difícil. Ya no solo para nosotras, todas las familias, y creo que todas las familias de San Andreu de la Barca necesitan más apoyo y ayuda. Y sobre todo, lo siento, las madres. O sea, es una dejadez con la conciliación, con todo, pero ¿qué tenemos que hacer? Es que yo me he encontrado, bueno, en una soledad extrema, pero decir, entonces, ¿qué hago? No puedo trabajar, pero tampoco, o soy madre, o trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Y es un debate muy actual, pero nadie hace nada. No sé si me queda algo más por decir, lo siento por estar tan sensible, pero mi día a día con mi hijo es una lucha y al final pues todo se refleja. Bueno, yo te quiero dar las gracias. Las gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por habernos explicado todo ese sufrimiento que llevas dentro. Gracias de corazón, porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. ¿Vale? Gracias, de verdad.
y tienes esa mano tendida. Y sí que es cierto que no todos los arreglos están en nuestra mano, ojalá. Ojalá y pudiéramos atender a todas las necesidades en educación, que no depende de nosotros, y en otros departamentos que tampoco lo hacen. En la medida en lo que podemos, sí, intentamos recurrir allí donde vamos, pero coge la mano de Juan Pablo, siéntate y habla con él, intentar estructurar para el futuro. Gracias de corazón. Y ahora sí, pasamos a los ruegos y preguntas de los partidos. Bueno, tenia una bateria de preguntes, però algunes poden quedar pel ple vinent, més que res perquè, bueno, jo prefereixo que quedi això, que no ara entrar en una discussió per altres temes. Volíem preguntar, hi ha diverses entitats que ens han fet arribar el seu malestar perquè no s'han pagat encara les subvencions municipals del 2021. I volem que el govern ens digui per què i quan es pagaran. Sobretot culturals. Tranquil, Lluís, culturals. Després, Juan Pablo, contestes? Vale, perfecte. Fa 7 setmanes vam fer una petició a la regidora Maite Navas perquè s'obrís la Raval de Corbera, el trànsit. Considerem que pels veïns que venen de Corbera és una artèria principal i que ajuda a descongestionar tot el que és la via esport. Sé que em va explicar que estaven pendents de que les empreses de telecomunicacions fessin el soterrament i per tant poguessin vostès, el govern, recepcionar l'obra. Com està la qüestió? Si la qüestió està igual, què farà a partir d'ara? Perquè fer més del mateix ens portarà el mateix resultat. Quina és l'acció que... Bueno, Marc, FECS Endesa ha retirat els palos, per fi. Sabemos que la constructora ha pedido, bueno, ha hecho un burofax a Telefónica, que es el mayor problema que tenemos. Las acometidas ya están hechas. Ahora, perdón, las acometidas, bueno, empiezo otra vez porque se ve que no se me oía. FECS Endesa sí que ha quitado los palos esta semana. Sabemos que la constructora ha enviado un burofax a Telefónica, que es la peor que tenemos, porque hay uno muy grande que es de hormigón, que ya no es de palo. Y lo que está claro es que no vamos a recepcionar la obra sin palos, porque luego ellos no se hacen responsable. Y bueno, estamos en la misma situación. Sí que llevamos 2 o 3 semanas que parece que ha mejorado algo, pero no se han dicho un mes. Bueno. La previsió és un mes. La previsió és un mes. Vale. Juan Pablo, quan puguis contesta, també. Sí. A veure, el que hi ha hagut amb aquest tema és que es va iniciar el procediment de subvencions i en el transcurs d'aquest procediment s'han fet alguns canvis en la tramitació a nivell intern, a nivell d'intervenció, i això ha fet que es demori una miqueta més del que ens agradaria i del que és habitual el que és el pagament de les subvencions. Però estem darrere d'aquest tema ja unes quantes setmanes i fins i tot jo crec que si no s'han cobrat ja és imminent, perquè l'última resposta que vaig tenir d'intervenció és que estava ja en el tram final. S'ha dilatat una miqueta més en el temps. Evidentment, no ens agrada a nosaltres i com tenim contacte amb les entitats ens ho fan saber elles de primera mà, però sí que és perquè a la meitat de la tramitació hi ha hagut unes instruccions noves, uns canvis formals, i això ha fet que es demorés més del compte. En tot cas, a nivell de casa estem treballant perquè tot el tema de subvencions es tramiti el més ràpid possible, la presentació de bases convocatòries i que puguin cobrar el més ràpid possible. Però l'última informació que jo tinc és que si no s'ha fet ja és imminent i si no és així, evidentment, us ho puc dir demà mateix si voleu, però en principi estem molt a sobre perquè ens preocupa, perquè les entitats ens duen, evidentment, i perquè aquesta part econòmica és important per elles, no? Però és per una qüestió administrativa. D'acord.
Ens agradaria preguntar al Lluís, o no sé si és responsabilitat de la Maite, la segona fase del pàrquing del Josep Pla. Ja fa 2 mesos que vàrem preguntar per què no s'havia executat, si tenim els diners, si tenim aquest disponible, per què no s'actua i s'executa aquesta segona fase. Vuelvo. Pues porque hay un plan de contratación y está puesto, me parece que era para septiembre o así. Cuando llegue es un problema de... Vale. Está todo. Vale, perfecte. També voldria preguntar, a la regidora de Serveis Socials anunciaven els mitjans que en aquest ple s'aprovarien 375.000 euros i a la modificació pressupostària només anaven 75. Voldria saber d'on surten la resta. És molt... A veure... Està encendido? Sí, sí. És que eren dues partides diferents, o sigui, estaven als 285.000 euros, 89.000 euros, per una banda jo vaig dir aproximadament 300.000 i els 75.000, són dues partides diferents, són dues coses diferents. Però en quin concepte estan els 200? Una és el romanent i l'altra són les beques. Perfecte. Les beques estaven... Són separades, clar. No, no, vull dir que estaven pressupostades, vull dir que hi havia dotació econòmica, sí. No és només l'aprovació de les bases. Correcte. No és només l'aprovació de les bases, eh? Avui aquest programa era les bases. Bueno. Les bases de subvenció, no la dotació. La dotació entenc que ja la preveu el pressupost municipal. D'acord, d'acord. Que llavors no és que s'incorporen, és que només s'incorporen 75. Val, i per finalitzar, aquesta és una pregunta per l'alcaldessa. Recentment el mitjà de comunicació Sant Andreu Televisió ha publicat diferents enquestes, entre elles relatives a parcs infantils, reclamacions que aquest grup municipal ha fet per activa i per passiva, i també a Seguretat Ciutadana, on aquest mateix grup també ha aportat diverses propostes referent als índexs que estan marcant aquestes enquestes i que marquen un 71% suspèn l'estat de parcs infantils i un 61% té una baixa percepció de seguretat ciutadana. Què pensa fer el govern? Quines són les accions que s'aplicaran? O si vostès no consideren que hi hagi... Mira, Marc, yo ya te he hablado antes de una encuesta que ha hecho Diputación, una encuesta que está hecha con una empresa que se dedica a ese tema, entonces yo te puedo hablar de esa encuesta, que es de la que te hablaré, de los datos que indica esa encuesta, y en cuanto a las mejoras que nosotros nos vamos a hacer, hemos comentado, creo que ya llevamos comentándolo algunos meses, que próximamente se inician los jardines Pedemonte, que se iniciarán la reparación, 7 nuevos parques infantiles, porque serán absolutamente nuevos. Yo te hablo de la encuesta que hace Diputación de Barcelona. Perdona, alcaldessa, la mateixa enquesta de la Diputació de Barcelona. Els tres principals problemes que anomenen els santandreuencs que té la ciutat són parcs infantils i seguretat ciutadana i aparcament. Vull dir, si vol, bueno, no contestar... hablan de seguretat ciutadana i jo te respondo que la seguretat ciutadana depende exclusivamente del cuerpo de los Mossos d'Esquadra de Cataluña, porque así es, porque nuestra policía local, sus únicas competencias son las de tráfico. Y aún así nosotros, sí, es así, Mar, lo siento, pero es así, nosotros en el cuerpo de policía local incorporamos en septiembre 4 personas más para seguir haciendo esa vigilancia que nuestro pueblo se merece. Y vamos a incorporar 33 cámaras de videovigilancia, porque queremos que nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos se sientan tranquilos, porque esa es nuestra preocupación. Voy a pedirle al público que, por favor, respete cuando estamos hablando. Por favor. Gracias. Eso es lo que te puedo decir. Estamos preocupados, por supuesto, claro que sí. Por eso se van a hacer las mejoras que hemos anunciado. ¿Algún grupo tiene alguna pregunta más? No. Pasamos a las preguntas del público. Venga, Ricardo, que estás ahí en primera fila. ¿Estás nervioso? Pues nada, tranquilo, cuéntame. O cuéntanos, mejor dicho. Sentí que dijeron de que se iba a comenzar el baile, pero en el casino. La pregunta es, a ver si es verdad de que así es verdad que hay colaboración,
porque más que ha trabajado el Delgado por tirar el casino arriba, y como no ha colaborado nadie, no le han tirado. ¿Tienes alguna pregunta más, Ricardo? No. Sí, pues, bueno, para el mar. Pues házela, yo luego te contesto. Vale. Mar, mírame que esto es interesante. A ver, fuentes informativas me han dicho que tú has ido a Hungría, a Hungría, ¿no has estado en Hungría? ¿Eh? O a la India, sí, porque allá estaba Puigdemont y la Marta Rubira. Y has ido, como ellos negocian la independencia con el Putin, a ver qué respuesta traía. Dime sí o no, lo que sea. Bueno, Ricardo, si no te molesta, yo contesto primero a la del baile, que es más fácil, creo que es más fácil. Ricardo, el día 4, si no me informan mal, el día 4 se inicia el baile que antes se hacía en el Casal, en el casino, que además es un sitio excepcional para realizar el baile. Es nuestro casino. Para mí va a ser peor. Pues están casi, yo creo que todos los abuelos y abuelas, ¿Por qué? Las escaleras. Mí. No para mí, porque yo colaboro con todo el mundo y colaboraré, pero... Hombre, me consta que en el casino hay un salvaescaleras, hay un elevador, un salvaescaleras, ¿eh? Me consta que lo hay. Yo, y ahora ya, Mar, te lo dejo a ti. No, si Mar y yo no entendemos bien, yo no entiendo lo que es. Yo creo que como me quieres tanto, me haces las más difíciles. Que como me quieres tanto, me hace las más complicadas, ¿no? No, pero si tú me las contestas. Sí, ahora te iba a contestar. Te pregunté. No, mira. Y no me lo dijiste. Fui a buscarles, pero no los encontré. Pero no. Tengo que ir una segunda vez, o sea que los seguiré buscando. No, ya vengo contigo. Bueno, pasamos al siguiente... Soy Nuria y yo quería preguntar al ayuntamiento si tiene noción de cómo nos están tratando en los bancos. A las personas mayores nos mandan al cajero, por lo visto tenemos que ser todos informáticos, porque la atención que nos están dando los 4 bancos que quedan aquí es penosa. No solamente somos conscientes, sino que además la Unión de Jubilados y Pensionistas trajo en su momento una recogida de firmas que hicieron aquí, y que nosotros hemos trasladado quejándonos de esa situación. Lo hemos hecho. Pero el poder que tenemos en los bancos te puedes imaginar. Bueno, pues somos clientes y como clientes sí, creo que merecemos un respeto. Sí, sí, por supuesto. Y a nivel... Pero no, a ver, entiéndeme, ya, desde el cariño. Ya. Yo te doy todo el respeto del mundo, pero nos lo tienen que dar los bancos a nosotros. A vosotros y a nosotros. Vosotros trabajáis con los bancos. ¿Podéis tener algo de fuerza? No. No, Nuria. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo te digo que no. Buenas noches. Buenas noches. La misma pregunta que... Paco, no te veo. Ya, yo no me escondo, es la cámara la que me tapa. Que me queda, desde que me senté en la misma silla. Nosotros, como marea de pensionistas, presentamos no solamente la moción institucional que hiciste todos, sino que además Podemos también, en su momento volvió a hacer otra. Entonces, lo que sí estamos pidiéndole a todo el consistorio en general, puesto que os lo pedimos a todos, realmente, ¿qué es el trabajo que habéis hecho? Porque la marea de pensionistas todavía estamos porque nos contrastéis todos en general. O sea, desde el primero hasta el último. Esa es la pregunta. ¿Qué habéis hecho? La pregunta es qué hemos hecho, y como le contestaba a Nuria, nosotros hemos trasladado una copia, evidentemente, de las firmas con una carta dirigida a los bancos, pero no los de aquí, porque tú sabes que los bancos de aquí no son los que deciden las cosas, sino que están un poquito más para arriba. Eso es lo que hemos hecho y nosotros estamos esperando contestación, igual que tú estás esperando la nuestra, Paco. Exactamente igual.
Y me consta que están cerrando cajeros y me consta porque además los vecinos me lo cuentan. Los vecinos me lo cuentan. Seguiremos haciendo presión, porque me consta que estáis sufriendo y bastante, Paco. Porque nos obligan a hacer una nómina por banco, porque el Estado no podía pagar directamente a nuestra casa, no teníamos que tener la necesidad de ir al banco. Entonces, si encima que tenemos unas obligaciones que por narices tenemos de entrar al banco, pero hasta tengo respeto y además el tema de las comisiones, esa es otra cosa. ¿Cómo se permite que el Estado consienta a esta gente que nos trate en esta banca? Entonces, yo creo que es hora. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Paco. ¿Podéis pasar el micro allí, por favor? Hola, buenas tardes. Yo tengo 4 preguntas para hacer y quisiera que me las contestarais conforme vaya haciéndolo. La primera, se están realizando las obras en la carretera para tapar un trozo de canal, pero luego nos queda otro trozo de canal, ¿o es que solamente se va a tapar el trozo y la obra que le corresponde a Laboratorios Almirall, porque queda un trozo antes de llegar a Laboratorios Almirall que no está tapado? Eso se tendría que tapar porque si no seguirá siendo una infección de mosquitos, de ratas y de todo. Y luego sigue, ese canal sigue su curso más para arriba, hasta donde está, llega hasta la puente de Martorell. Todo eso no sé si pertenece todo a San Andrés o no pertenece, pero por lo menos todo lo que pertenece hasta llegar a donde estaba la Sangrá y toda la parte esa, sería conveniente que eso se tapase bajo lo que se pudiese hacer, porque sería una obra que quedaría bien, porque es que ahora lo que parece que solamente ha sido porque Laboratorios Almirall es lo que lo está haciendo. Eso es mi opinión. La segunda, tenemos un teatro que posiblemente muchísima gente quisiera tenerlo, pero hay una cosa que lo desmerece. Las 4 palmeras que están ahí, parece mentira que parece que no sean de San Andrés de la Barca. Pueden ocasionar un accidente el día de aire, pueden arrancar alguna rama de las que hay y caer afuera. No me vale que me digan que es que no hay aparatos para llegar. No, sí hay aparatos para llegar. Y luego, mal aprovechada, ya que hablamos de la tecnología, allí se pusieron unas placas solares, no sé si funcionan o no funcionan. La otra, ahora va a empezar la feria en San Andrés de la Barca. Todo el mundo estamos esperando que llegue esta feria en San Andrés de la Barca. Pero a la gente que vivimos en las Malvinas nos va a causar un gran perjuicio. En primero, no vamos a poder llegar a nuestras casas porque vamos a tenernos que meter en contradirección. Luego, pido desde aquí que se pongan servicios, porque en la calle Santiago Ruiseñón, junto con la otra, aquello parece que son los meaderos públicos, porque lo sabéis que cada vez al día siguiente tenéis que pasar con agua para limpiarlo. Por lo tanto, os pido, ya que se va a celebrar esa fiesta que es tan importante, que se acordéis de la gente que vivimos por alrededor. Entonces, eso es lo que me gustaría que me dijerais y me pudierais contestar tanto una cosa como la otra. Vale, Maite. Ah, una cosita. Espera. Una cosita. Puntualizando más lo que han hecho los compañeros de los pensionistas, creo que desde este consistorio sí que se puede hacer muchísima más fuerza a las entidades de San Andrés de la Barca, porque precisamente estamos en San Andrés de la Barca. Los bancos de este pueblo reciben 6 millones o 7 millones de euros de los pensionistas de San Andrés de la Barca. Somos 5.000 pensionistas, no jubilados. Jubilados somos 3.000 y pico, pero pensionistas somos 5.000. Y los bancos reciben 6 millones de euros cada mes. Si eso no es una fuerza para que desde este consistorio que se votó a favor las 2 mociones y se presentaron 500 y pico firmas,
creo que desde aquí, si nos ponemos todos a trabajar y meterle las cabras en el corral a los directores que son de aquí, creo que algo más, por lo menos para San Andrés, se podría conseguir. Nada más. Maite. Vale. Contesto. El tema del canal Sedó, la obra que se está haciendo a la altura de Almirall, claro que se tendrá que hacer todo el canal Sedó, el que pasa por el lado de Canyar, toda esa zona se hará, pero poco a poco, no hay bastantes dineritos para hacerlo y aparte va a cargo del sector, o sea que es cuando salga se acabará de hacer todo el sector, todo el canal. Molina, les palmeres sí que... Bona tarda. Sí que les palmeres, es cierto que las de dentro, sobre todo, están, tienen bastante fullaraca y demás. Y bueno, se están haciendo otras en el exterior y a estas pues también le llegará su momento. Y de las placas sí que funcionan. ¿De las placas solares funcionan? Sí. Yo, Molina, por lo de la fira de primavera, bueno, primero que... cuando lanzamos estas ferias siempre intentamos, en esta ocasión un objeto muy importante de esta fira es apoyar al comercio que tenga este espacio y evidentemente las dinamizaciones que se hacen alrededor causan algunos problemas al vecindario, evidentemente alteraciones sobre todo, no entraréis en dirección contraria porque en esos días no habrá la prohibición, o sea, estará evidentemente habilitado para que podáis entrar hasta vuestros domicilios sin ir en dirección contraria, evidentemente sí que con alguna molestia puntual durante estos tres días que dura la feria. Y llamamos a la responsabilidad siempre, sobre todo de la parte de las noches, que es la que ocasiona más el problema que comentabas de incivismo y de que la gente haga sus necesidades en donde no debe, porque evidentemente se habilitan baños adicionales, aparte del principal fijo que ya está en la zona, pero bueno, lamentablemente no conseguimos que todo el mundo haga un buen uso de ello. De todas maneras, recogemos el comentario, hablaremos con la policía local e intentaremos pues estar un poquito más atentos para ver si es posible pues, que consigamos que el civismo sea cada año mayor en la zona y como mínimo pues bueno, la gente respete ese espacio. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente persona que quiera preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo esta noche he sentido una vergüenza, pero muchísima vergüenza, que esta señora haya tenido que venir a un pleno a hablar de su vida privada porque no la han atendido en asuntos sociales. Eso me duele en el alma, porque desde que me he sentado no he escuchado más que ponerse medallas de lo bien que lo han hecho todo. Señor Xavi, no se ponga usted tantas medallas que puede coger chepa, porque las medallas son esto. Esta señora es una medalla cuando se le ayuda, no cuando se hace una encuesta y se dice lo que uno le da la gana. ¿Vale? Buenas noches. Buenas noches. Pasamos, por favor, a la siguiente persona que quiera preguntar. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va a ir encaminada a la regidora de transparencia de este ayuntamiento. Vamos a ver, cuando uno entra en la web y quiere saber el patrimonio que tiene este municipio, pues desde hace años que estoy muy interesado, antiguamente no había leyes, luego ya se hicieron, pero cuando entro en la web, se lo leo porque a lo mejor no le da tiempo a verla, y por lo menos es lo que yo he visto, a lo mejor hay otra web. Pero la que yo entro en la página es Patrimonio, Inventari General del Patrimoni. Actualment estem treballant en aquesta informació. Disculpeu les molèsties. Inventari de béns mobles de valor històric i artístic. Actualment estem treballant en aquesta informació. Disculpeu les molèsties. Inventari de vehicles oficials.
actualment estem treballant en aquesta informació. Disculpeu les molèsties. Informació relativa a la gestió del patrimoni. Actualment estem treballant en aquesta informació. Disculpeu les molèsties. Darrera actualització, el 9/6/2016. O sea, 6 anys con la pàgina i tal. Pero si se va luego, yo es que tengo mucho interés en saber el patrimonio de este ayuntamiento. Igual que los concejales cuando vienen presentan todos sus, todo lo que tienen de patrimonio y salen y dicen, y he dejado tanto patrimonio, yo quiero saber el patrimonio de este ayuntamiento. Y entonces vuelvo e insisto, ¿vols saber cuántos béns inmobles pertanyen a l'ENS? Aquí en pots trobar la llista, diu. Actualment estem treballant en aquesta informació. Disculpeu les molèsties. Hi ha una cosa anotada que és tremenda ja. Veieu algun error en aquesta pàgina? Home, tot. No es veu nada, res. Darrera actualització, el 3/10/16. La llei de transparència s'aprovó la catalana en el 2014 i en el 2013 l'espanyola. Per tant, si en 6 anys no han tenido la possibilitat de tirar adelante y están trabajando, como mínimo pongan el patrimonio que tenemos, aunque sean del 2015. ¿Eh? Pongan como mínimo lo que tengan hasta el 2015, pero no vengan con esto que lleva ya colgada años la página y no hay manera. La cosa es, yo haré una solicitud para acceder al libro del registro del patrimonio. ¿Me concederán poder verlo? Esa es la pregunta. Como comprenderá, yo no soy la persona, o sea, soy la que tengo que firmar, tengo que decidir, pero eso es un criterio estrictamente técnico. Por lo tanto, si se considera que es estrictamente técnico, se tiene que autorizar, por supuesto que se autorizará, no hay ningún problema. Y lo que comenta usted del tema del patrimonio del municipio, pues sí, tengo que decirle que estamos en ello. De hecho, es algo que está planteado dentro del plan anual de este año y lo tenemos previsto. Y también tengo que decirle que, como ha dicho la alcaldesa, este año hemos tenido el InfoParticipa, el 90%, el sello que no se da a todos los ayuntamientos, gracias al portal de transparencia que tenemos. Y cierto es que podríamos haber tenido 2 puntos o 3 puntos más gracias a tener este patrimonio, que por eso nosotros estamos en ello trabajando para tener este patrimonio. Así que gracias por recordarlo, porque sí, estamos trabajando en ello. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? Molina. No, Molina, con la ley de patinetes no tenemos ningún problema. Tenemos un problema con la gente que utiliza mal los patinetes. Y te puedo asegurar, me gustaría que Juan Pablo tomara la palabra y te dijera la cantidad de multas que se han puesto. Hemos puesto muchas multas y hacemos campañas intensivas y te anuncio que la semana que viene haremos otra campaña intensiva para un poco concienciar y también a veces tenemos que multar porque muchas veces necesitamos ese incentivo para ser personas cívicas. No debería ser así. Hemos hecho muchas campañas informativas, pero Molina, te aseguro que es un tema que nos preocupa. Hemos hecho bastantes campañas, pero te adelanto que habrá otra la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero dar Vamos a dejarlo ya, que si no, no terminaremos en toda la noche. Que os he preguntado, habéis tomado la palabra, tenéis que decir las preguntas y lo que no se puede es continuar repitiendo, si no, no terminaremos. Yo creo que es interesante. No, Paco, si no es porque sea crítica o no. No es porque sea crítica, Paco, ni muchísimo menos, no es por eso. Quiero dar las buenas noches a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan desde las redes sociales y, por supuesto, a todos los que estáis aquí. Buenas noches, hasta el próximo pleno. Gracias. Gracias.